Es una chica. No te vuelvas a decir nada. De esta forma pues puedan empoderarse y tomar mejores decisiones.
Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Nos da gusto tenerlo ya aquí al doctor Fernando Hipólita y al doctor John Barba. Bienvenidos, doctores. Vamos a iniciar esta sesión semanal. Vamos a hablar sobre estenosis traqueal y bronquial. Para nosotros es un placer tener con mi presencia el distinguido doctor Fernando Pólix Zambrano. Él es cirujano torácico en cirugía y oncología torácica en Eppendorf, Hamburgo, en el Hospital General de Hamburgo, Alemania. Actualmente es el jefe del Departamento de Cirugía Torácica del Hospital Luis Vernaza, Guayaquil, Ecuador. Y además de eso tenemos la presencia del doctor John Barba Pacheco, cirujano adscrito al Servicio de Cirugía Torácica también del Hospital Luis Vernaza, profesor asistente actual de cirugía del módulo de cirugía torácica de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Guayaquil, Ecuador. Para nosotros es un placer poder tenerlos presentes. Nosotros somos residentes de cirugía. Cada uno de los compañeros durante toda la semana ha estado realizando arduamente lo que es un análisis sobre este tema muy importante de estenosis traqueal y estenosis bronquial. Y siempre todos los viernes nos reunimos, distinguidos doctores, para poder reunirnos con un experto o los expertos en el tema para que nos ayuden sacando nuestras dudas y así poder aprender de ustedes, ¿no? Entonces, doctor Fernando Poli, le doy una bienvenida. No sé si desee darnos algunas palabras, doctor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al doctor Gutenberg Navarro por la oportunidad que nos da a nosotros de compartir un poco la experiencia que nosotros tenemos, nada más, porque en realidad lo que queremos es compartir experiencias, ver lo que estamos haciendo nosotros aquí, ver qué están haciendo ustedes allá, compartir y aprender en general todos de todos. Me gusta mucho, estoy muy, muy arraigado, muy familiarizado con la docencia y es un placer para mí, un honor estar en un grupo tan selecto de médicos que están prontos a terminar su formación en cirugía cardiovascular y torácica. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos has de mostrarnos un poco y conversar, sobre todo conversar sobre este tema interesante y de tanta actualidad actualmente. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Para mí es un placer poderlo tener acá. Doctor John Barba, bienvenido a esta sesión. Esperamos también pueda contribuir con su experiencia junto a todo el equipo del Hospital Luis Vernaza en el manejo de esta enfermedad. ¿Desea decir algunas palabras, doctor Barba? Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, doctor. Bueno, agradeciendo al doctor Gutenberg Navarro por la invitación, a todo el equipo de coordinadores y organizadores de estos eventos. Es un honor para mí compartir con ustedes la experiencia de nuestro servicio. Junto con el doctor Fernando Pólit hemos conformado un equipo sólido, más que nada ahora con esta patología de vía aérea que tiene relacionada con el COVID. Hemos ganado mucha experiencia y prácticamente el servicio se ha consolidado, puedo decirlo que a nivel de país, como uno de los servicios con muy, mucha experiencia en el manejo de la vía aérea y de la patología traqueal. Muchas gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La dinámica, doctor Poli y doctor Barba, es el que vamos a realizar una presentación sobre lo que es la estenosis traqueal o, bueno, de la obstrucción de la vía aérea como tal. Y en el desenlace de toda la presentación, al final vamos a poner dos casos clínicos que son de relevancia. Quizás a lo mejor nos podrán dar sus puntos de vista de lo controvertido que se pueda generar. Tenemos aquí al distinguido doctor Ricardo Melo, también doctores ecuatorianos. De la ciudad de Manabí, de Pedernales, doctor, quizás a lo mejor usted esté también familiarizado con eso. Y durante el transcurso de la charla, doctor, todos nuestros compañeros van a expresar ciertas preguntas y esperamos que sea
de sobrado y sacar buen provecho. Ricardo, adelante. Buenas noches con todos. Bueno, un gustazo estar en compartiendo esa charla con ustedes. Empezaremos, el tema principal es lo que es la estenosis traqueal, pero pues vamos a dar una breve, una introducción de lo que es la obstrucción respiratoria central, lo que abarca más que todo a estenosis, a obstrucción, no solo estenosis, sino que obstrucción traqueal y obstrucción de los bronquios. Pues nada, en lo que es la patogenia, los mecanismos que subyacen lo que es la obstrucción de las vías respiratorias centrales, tráqueas y bronquios, generalmente se ven comprometidos por un compromiso intraluminal debido a compresión intrínseca o extrínseca de tumores benignos o malignos, o tejido de granulación endobronquial, o depósitos de calcio por traumatismo, inflamación, infección. Eso generalmente son lo que vamos a tratar después en más que todo el tejido de granulación endobronquial, después de lo como complicación en los tubos endotraqueales y endobronquiales. También otro de los mecanismos de la patogenia es el adelgazamiento o colapso de la pared de las vías respiratorias por trastornos del cartílago o traqueobroncomalacia, y el edema de la pared de las vías respiratorias por inflamación, infección o sangrados. Coloqué este diagrama que podemos observar aquí simplemente como esquema y para hacer un breve repaso de lo que es la anatomía traqueal, que pues ya como todos las conocemos acá. Básicamente la tráquea inicia pues en lo que es la laringe, termina en lo que son los bronquios principales y se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la cuarta vértebra torácica. Y pues nada, en su porción cervical es muy importante para estos procedimientos saber que en su porción cervical se encuentran aproximadamente a 18 milímetros de los tegumentos y a 45 centímetros a nivel de la horquilla, 45 milímetros a nivel de la horquilla esternal. Su longitud es aproximadamente en los adultos es de 12 centímetros en los hombres, 11 centímetros en las mujeres, y el calibre es de aproximadamente 12 milímetros. Cuenta de 16 a 20 cartílagos traqueales que son completos. Ya sabemos que le falta un cuarto del cartílago en la parte posterior, y su altura va a variar entre 2 a 5 milímetros. Aquí podemos ver en este diagrama de flujos, que vemos en la parte derecha y superior, que son los bucles de flujo-volumen en la obstrucción de las vías respiratorias superiores, que son las que nos competen en este repaso. Más básicamente, esto nos va a ayudar a distinguir el sitio de estrechamiento de las vías respiratorias, si se dividen y que si están hechas por componentes intratorácicos y intratorácicos. Como podemos ver aquí en el literal A, aquí podemos ver cómo es la expiración, en la curva de inspiración, y pues acá vemos el flujo de litros segundos, y aquí vamos a ver en el literal A, que es un bucle de flujo normal, en donde la porción expiratoria, que es la que está en la parte superior, se caracteriza por un rápido aumento de la tasa de flujo máximo, con una caída lineal casi del flujo, mientras que en la porción inspiratoria, la curva es de una forma de silla montada, relativamente simétrica. En la litera, en el pues en el apéndice B podemos ver que es una obstrucción extratorácica dinámica, en la que vemos la curva, la limitación del flujo y el aplanamiento se nota más que todo en la rama inspiratoria, la que está aquí abajo. En la C es una obstrucción intratorácica, está aquí en cambio es una obstrucción intratorácica dinámica, donde la limitación de flujo se va a ver en la curva expiratoria, y en la D podemos ver una obstrucción, la D podemos ver que hay una alteración tanto en la curva expiratoria como en la inspiratoria. Esto corresponde a una obstrucción fija de la vía aérea superior, y se observa esa alteración, esa limitación de flujo en los dos. Y en la E pues vemos una obstrucción periférica de las vías respiratorias inferiores, generalmente pues este lleva un patrón cóncavo más que todo en la fase expiratoria. En el diagrama que vemos en la parte acá inferior, eso es el efecto de la obstrucción dinámica de la vía aérea extratorácica. Como podemos ver, los efectos de la expiración o inspiración esforzada en la obstrucción dinámica de la vía extratorácica se van a analizar en estos dos paneles. En el panel izquierdo tenemos aquí que es durante la expiración forzada, la presión intratraqueal excede la presión de la aérea, que es decir, la presión atmosférica, disminuyendo así la obstrucción, mientras que en el esquema pues derecho es la presión intratraqueal cae por debajo de la atmosférica, lo que hace que haya una limitación del flujo a la inspiración.
En cuanto aquí, vamos a poder ver, es un cuadro un poco largo, pero simplemente para que puedan observar, visualizar lo que son las etiologías de estas obstrucciones, de lo que son las obstrucciones centrales, que ya definimos que son obstrucciones de tráquea y bronquios. Generalmente, pues, las obstrucciones centrales tienen una gama de etiología. La más común es la neoplásica en las vías respiratorias, que generalmente es el cáncer de células no pequeñas, esa es la más común. Y pues nada, aquí podemos ver las diferentes tipos de causas. Aquí podemos ver entre las no malignas, lo que vamos a analizar en la estenosis traqueal, que es una de las causas de la estenosis traqueal, cuando son las causas de granulación de tejido, en caso de los tubos endotraqueales, los tubos de traqueostomía, los estén en las vías aéreas, cuerpos extraños, pues, etc. Pues y aquí podemos ver un pequeño diafragma, que es una ilustración esquemática de los tres tipos principales de obstrucción maligna de las vías respiratorias, cuando son centrales, que son centrales pues, a nivel de las tráqueas y los bronquios, y que pues, cuando son intraluminales, extraluminales o mixtos. En cuanto a esta aquí, vamos a ver la presentación clínica. Pueden haber dos presentaciones clínicas, subagudas o agudas. Subagudas, cuando pues, generalmente tienden a ser cuando las obstrucciones son más progresivas y son asintomáticos, o si ya se presentan síntomas, se pueden instaurar disnea de diferentes pues, en estadios, tos, hemoptisis, sibilancias. Esto de aquí depende mucho de lo que es la enfermedad de base que provoque lo que es la obstrucción. Y en el caso agudo, pues son eventos pues, que requieren una intervención urgente y generalmente se presentan con taquicardia, taquicardia, estridor inspiratorio, sibilancias, deterioro de la oxigenación y ventilación. En cuanto a lo que es aquí tenemos dos diagramas que básicamente van a ser una tomografía axial computarizada donde se ve una estenosis traqueal focal con una reconstrucción, aquí una reconstrucción, se ve, es una reconstrucción en la pantalla, donde esta superficie sombreada que vemos aquí, corresponde a lo que es la estenosis que está situada aquí por las flechas rojas, y en la parte de acá tenemos otra tomografía con un colapso traqueal por una traqueobroncomalacia. Este es el famoso signo de la S dorada. Lo que nos compete aquí es que más que todo la presentación clínica el diagnóstico se lo puede hacer con radiografías, generalmente no son tan específicas, las tomografías nos permiten un mejor diagnóstico y generalmente las resonancias magnéticas no se hacen de manera sistemática y se hacen en un caso muy, muy particular cuando necesitamos ver alguna cuando sospechamos alguna patología pues, subyacente. El diagnóstico de base se hace, pues la mayoría de las etiologías asociadas a lo que es la obstrucción de las vías respiratorias centrales se distinguen por la visualización directa mediante broncoscopía, se realiza biopsia de tejido o estudios por imágenes que analizamos anteriormente. Aquí podemos ver en esta broncoscopía una obstrucción de la vía aérea central, en el video muestra pues una obstrucción bronquial bilateral. Vamos a play. Una obstrucción pues, bronquial bilateral severa y ensanchamiento pues, de la carina. Esto aquí es debido a una patología oncológica, un adenocarcinoma broncogénico en el tercio inferior de lo que es la tráquea. Y pues nada, este es el diagnóstico. Sí, Doc, hasta el momento hemos visto ya ciertas etiologías en tal recuadro hablando sobre las obstrucciones de la vía aérea. ¿Qué es lo más común ver, Doc, en su experiencia en el Hospital Luis Vernaza, de las principales etiologías que nos llevan al manejo de esta obstrucción de la vía aérea? Bueno, últimamente, desde hace más de un año, año y medio, lo que más hemos tenido son obstrucciones del tercio superior de la tráquea consecutivas a intubación endotraqueal prolongada, especialmente en los pacientes que han sufrido de COVID. Al principio había mucho temor en hacer traqueostomías tempranas a estos pacientes y se los dejaba intubados por lo menos 15 a 21 días. Entonces, si sobrevivían esos 15 a 21 días, entonces iban a traqueostomía. Poco a poco,
con lo que fueron, fuimos tratándolo, fuimos viendo cómo evolucionaban, fuimos cambiando protocolos. Nosotros siempre insistimos en que la indicación de la traqueostomía tenía que ser temprana, como en cualquier otro paciente, entre 7 a 10 días. Quedamos en eso, entre 7 a 10 días. Y aunque nuestra posición como servicio es hacia el séptimo día, sigue intubado, entonces hacemos traqueostomía. Entonces, eso es lo que más tenemos ahora, últimamente. No solamente hemos tenido estenosis traqueales, muchísimas a diario, con diferentes tipos de tratamiento, sino también fístulas traqueoesofágicas. Todo por la compresión y la inflamación que causa el manguito del tubo endotraqueal en la mucosa traqueal y la consecuente cicatrización de esa zona de la tráquea. En lo que respecta a estenosis tumorales, vemos poco, hemos tenido sí, pero pocos. Y bueno, afortunadamente nosotros tenemos broncoscopías rígidas, dilataciones con balones, stents. Así es que también hemos podido solucionar algunos de esos casos, aunque no muchos, especialmente linfomas, tenemos que comprometen la vía aérea central, la vía aérea central, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias. Ahí la doctora hacer una pregunta, doctor. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Vicente de Cabutieres. Una pregunta. ¿Cuál es el método de diagnóstico más ideal para este tipo de casos y qué otros tipos de imágenes más se utilizan para diagnosticar este tipo de patologías? Si uno quiere ir de menos a más, el principal, o sea, el diagnóstico primario fácilmente se lo puede hacer a través de una espirometría. Y la espirometría nos va a dar una relación muy clara de cuánto está el FEV1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y eso nos va a decir, a ubicar en el grado de estenosis que hay. La segunda cosa, y es el gold estándar para nosotros, es la tomografía de cuello y tórax, tomografía de tórax con reconstrucción de la vía aérea, ¿no? Confiamos mucho más en la tomografía que en la resonancia magnética. Las imágenes tomográficas son milimétricamente exactas y allí podemos ver nosotros longitud de la estenosis, podemos ver qué tan estenótico está, podemos ver todo lo que nosotros queremos en un paciente que presente síntomas de estenosis traqueal. Entonces, y como tercera cosa, pues ya más invasivo es la broncoscopía. Y ahí ya vamos a saber exactamente de qué se trata. Ok, muchas gracias. El doctor Sergio Mora, tienes una pregunta, Sergio. Sí, ¿qué tal? Primero que nada, pues agradecerles que están aquí en la plática una vez más. Nos honra mucho su presencia. Doctor Barba, yo tenía una duda respecto a justo lo que están tocando de todo este tipo de lesiones, principalmente cuando están en el área COVID y demás. ¿El volumen del globo, la presión con la que lo inflan, tienen alguna forma de hacerle un control? Es que nosotros en el hospital, el área de enfermería tiene un manómetro que lo conectan al balón para tratar de modular la presión, y hemos tenido el conflicto de que muchas veces estropea el balón del tubo o de las cánulas de traqueostomía a posteriori, pero pues sí pareciera ser una situación importante. Y pues sería, ¿qué presión se debe tener en la cánula para llegar a la fístula? Que eso sí está bastante, no me había tocado escuchar unas fístulas traqueoesofágicas por compresión casi. Bueno, las que me ha tocado ver han sido más por lesión directa, ya sea por proyectil o por alguna sonda que atraviesa de esófago a la tráquea. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Voy a comenzar primero para que me puedan entender mejor. La lesión traqueal es multifactorial, no solamente depende del globito, también depende del paciente. La mucosa o la isquemia de la mucosa, porque recordemos que la tráquea es irrigada por vasos segmentarios, vasos terminales. Entonces, la presión del balón, así sea que esté normal
por el manómetro regulado. Hay que ver si ese paciente tiene vasopresores. La isquemia que produce la presión, los vasopresores, el estado hemodinámico del paciente, el shock, lleva a una serie de isquemia. La isquemia después en horas y minutos te lleva a la lesión o erosión de la mucosa. Luego esta erosión de la mucosa en horas se convierte en una erosión más profunda y luego a la exposición del cartílago con la posterior fibrosis y área de estenosis. Eso es lo que respecta con el mecanismo del globo, del globito. Así que no solamente es el adecuado la regulación del manómetro, son todos estos factores que debes tener en cuenta al momento de presentarse o evaluar un paciente con estenosis traqueal por intubación endotraqueal. No sé si me pude explicar con esa pregunta en cuanto al balón. Sí, perfectamente, doctor. Muchas gracias. Ok. Yo quisiera acotar algo. Y es fácil de entender. El balón debe estar inflado solamente para evitar la fuga de aire. ¿Ya? Entonces, esa es la principal función del balón. Más allá de eso, no es necesario inflarlo. O sea, ustedes pueden inflarlo lo mínimo necesario para evitar la fuga del aire. Y esa también es un parámetro que se puede tener en cuenta, ¿no? Yo a veces lo desinflo hasta que veo que hay algo de fuga y ahí lo inflo un poquito más, veo que ya no hay fuga, ya es suficiente. Aunque pareciera que el globito del balón en el externo está muy desinflado, pero si no hay fuga, está bien, es suficiente. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, para seguir con la presentación, Ricardo. Sí, continuamos. Muchas gracias. Básicamente el tratamiento, ya vimos un breve repaso de lo que es la obstrucción de la vía respiratoria central, y el tratamiento se realiza generalmente a la causa subyacente. Aquí tenemos un algoritmo más que todo para un algoritmo del manejo endoscópico de la obstrucción de la vía aérea central. Este algoritmo generalmente se va a basar a lo que son las obstrucciones relacionadas con lo que es el cáncer del pulmón, que es la principal obstrucción en el caso pues global, pues antes de entrar a lo que ya nos compete como lo que es la estenosis traqueal. Básicamente cuando tenemos una obstrucción de la vía respiratoria central, vemos si es una emergencia o no. Si es una emergencia, una broncoscopía rígida, y si tiene alguna lesión extraluminal o de la submucosa, se va a hacer dilatación o tratamiento con estén. Todos esos tratamientos endoscópicos y también la vía abierta, pues la vamos a analizar posteriormente. En caso de que presenten pues la lesión sea intraluminal o endobronquial, se va a proceder también a realizar dilatación, resección láser con CO2, electrocauterio o pues coagulación en plasma con argón. Este símbolo aquí significa que pues cualquiera de esas técnicas se puede combinar. En caso de que no sea una emergencia, hay que ver, como esto es en el contexto del cáncer pulmonar, que si es una lesión, la lesión puede tener una resección curativa. Si es posible, pues se prefiere la cirugía. Si no es posible curar al paciente no tiene una lesión que pues sea resecable y curativa, pues si tiene una lesión intraluminal, se va a realizar la combinación de los tratamientos endoscópicos que están acá, que van a ser la resección con láser, crioterapia, electrocauterio, dilatación, terapia fotodinámica, y pues en caso de que la lesión sea extraluminal o submucosa, dilatación, braquiterapia y pues radiación externa. Básicamente, aquí se ven las indicaciones de la terapia endoscópica en los tratamientos en los tres tipos básicos de estenosis endobronquial. Cuando la lesión es endobronquial, la lesión es extrínseca o es una lesión mixta, como las que mencionamos en el diagrama en una de las primeras diapositivas. Lo que es la terapia láser, electrocauterio, crioterapia, braquiterapia, lo que es la APC, que es el plasma el coagulador de plasma con argón, el PDT, que es la terapia fotodinámica, y los stents.
general aquí se indica, el más es que está indicado, el otro, este signo de asterisco es que pues está contraindicado en caso que tenga insuficiencia respiratoria inminente, y pues el signo de la P pues, va a indicar que si la luz, si está indicado, si la luz de la vía respiratoria después de la intervención es 50% menor a lo normal. Este aquí pues es un, vamos a decir rápidamente, algunas de las principales características de cada una de las terapias que mencionamos con antelación, para pues estar un poquito relacionada con los términos. Lo que es la primera es la radioterapia de las externo, que es básicamente, se encarga de lesiones intraluminales y extraluminales, y es el tratamiento preferido para pacientes que tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas, que tienen una obstrucción, como lo mencioné, intraluminal o extraluminal, y que pone en peligro su vida, y en quienes la resección quirúrgica no es factible o ha fallado. En caso de la terapia con ablación, como regla general, pues las lesiones son, generalmente deben ser lesiones verdaderamente centrales, la tráquea, bronco principal o máximo bronquios globales, y pues estas son generalmente susceptibles a esta terapia, mientras que lo que son las lesiones distales al bronco global no suelen ser adecuadas para la ablación. La terapia con láser es una terapia de acción inmediata, tiene una excelente capacidad de criorreducción y es la más adecuada tratamiento para lo que son los tumores intraluminales, como aquellos generalmente que se asocian a hemorragias. Las lesiones ideales deben ser localizadas y cortas, pues menor a 4 centímetros, para poder visualizar más allá de la obstrucción. Y pues esta aquí tenemos que generalmente sus efectos no son tan duraderos, por lo que se suele combinar con otro tipo de terapias. Y en cuanto al electrocauterio, el electrocauterio pues induce la lesión térmica, eléctrica por contacto, se usa de manera alternativa a la terapia láser o con coagulación de plasma con argón, y pues el riesgo de la perforación de las vías respiratorias es menor en comparación con la de láser. Vemos aquí en el diagrama, la terapia con láser es la que tiene el mayor riesgo de perforación. En la coagulación de plasma con argón, las lesiones generalmente se tratan las lesiones intraluminales superficiales, tienen un menor riesgo de perforación, y pues como, ¿por qué son las superficiales? Porque como la propagación del calor es superficial, tiene mayor factibilidad a este tipo de lesiones, que pueden ser generalmente lesiones benignas, como las lesiones de polipoides planas. En la braquiterapia endobronquial es para lesiones intraluminales y extraluminales. La característica de esta ante las otras es que es más duradera y pues generalmente tiene un buen alivio de los síntomas obstructivos relacionados con tumores grandes de las vías respiratorias centrales, que no son no son para tratamiento quirúrgico. En cuanto a la terapia fotodinámica, es una modalidad no térmica que suele utilizar pues lo que son las vías aéreas respiratorias, hacer una terapia pues total o parcialmente, y se puede pues generalmente tiene una profundidad de penetración entre 5 y 10 milímetros, lo que puede ser para pacientes que no respondan a terapia láser. La crioterapia es entre las técnicas también locales ablativas, y su principal ventaja es que el riesgo de perforación de la vía aérea es muy, muy extremadamente bajo. La dilatación, también conocida como broncoplastia, se usa a veces en lesiones cancerosas cortas, intrínsecas o también extrínsecas, y este procedimiento se usa comúnmente en las estenosis benignas. Aunque la dilatación pues es inmediatamente efectiva, los resultados de estenosis cancerosa generalmente no se mantienen, especialmente porque las lesiones causan compresión de las vías respiratorias externas. El debridamiento con force se hace mediante broncoscopio rígido y se combina con la extracción de núcleos cuando la obstrucción es severa. Eso también lo analizaremos después. Y en cuanto a la rese y a los stents de las vías aéreas, la colocación de endoprótesis a menudo se realiza pues después de las terapias ablativas. Como lo dije, pues estas terapias se suelen combinar, pero en particular los tumores y el tejido de granulación crecen con frecuencia en el stent, de manera que la restenosis es común. En cuanto a la resección quirúrgica,
En cuanto a la resección quirúrgica, en cuanto a la resección quirúrgica, más que todo va a ser el tratamiento ideal cuando el paciente tiene un cáncer, el paciente tiene un cáncer que es curable, que la resección le daría, es curativo, y pues generalmente utilizamos el estadio TNM para realizar la estadificación de lo mismo. No sé si doctor Polis le merece alguna opinión hasta aquí de cómo vamos la exposición antes de entrar a lo que nos compete sobre la estenosis traqueal. Bueno, sí, muchas veces todas estas o algunas de estas terapias que se han mencionado pueden ser combinadas. No es nada raro que nosotros hagamos una broncoscopía rígida con una ablación con una terapia de láser. Luego de eso pongamos un balón de dilatación y por último dejemos puesto un stent dentro de la vía aérea. Porque la experiencia y la evidencia indica que después de una dilatación, la vía aérea por lo general se vuelve a reestenosar a las 2 semanas. Si es que uno no deja tutorizada la vía aérea con un stent. Entonces, cuando es urgente y nosotros no tenemos stents a la mano o alguna cosa, hacemos esta cuestión de dilatación, a veces el broncoscopio rígido mismo la dilata. Y luego de eso uno puede utilizar lo que tenga a la mano. Nosotros, por ejemplo, disponemos afortunadamente de láser. Tenemos también el argón plasma. Tenemos los balones de dilatación y tenemos los stents. Electrocauterio utilizamos poco. Anteriormente lo utilizábamos bastante más cuando no disponíamos de estas otras opciones, pero también se puede utilizar. Hemos resecado tumores por vía endobronquial también, que obstruían gran parte de la vía aérea. Y efectivamente el láser puede perforar la vía aérea. Hasta ahora no hemos tenido mayores problemas con eso en ese sentido, pero una vez en una resección de un tumor que se asentaba en la pars membranácea, cuando hicimos la revisión posterior, una semana después de haber resecado el tumor y de haber recuperado la vía aérea y toda la cosa, vimos que la pars membranácea estaba a punto de ser totalmente perforada. Afortunadamente, es una de las áreas que se recuperan fácilmente y después de un mes ya estaba bastante bien, estaba cicatrizada y había vuelto a epitelizar y todo lo demás. No hubo necesidad de hacer nada de eso. Además que teníamos ya la evidencia de una experiencia argentina en la cual colocando un stent desgarraron la pars membranácea en forma longitudinal a lo largo de unos 4 o 5 centímetros y ellos tampoco hicieron nada. Entonces eso se pudo, ellos esperaron un poco y la pars membranácea se cicatrizó por sí sola sin necesidad de tomar ninguna otra acción. Entonces, nos ayudamos siempre conversando con gente de otras partes y viendo las experiencias de los otros grupos, que igual tienen más pacientes y por lo general más experiencia que nosotros, pero este año ha sido, o este último año y medio ha sido un año intenso en el manejo de la vía aérea. Totalmente de acuerdo con las indicaciones que estaban ahí puestas. Ok, doctor, muchísimas gracias. El doctor Alejandro Reyes tiene una pregunta, R4 de seguridad. Adelante, Alejandro. Buenas tardes. Alejandro Reyes, sus órdenes. Yo quería preguntarle acerca de dos cosas. Vigilancia de la presión del globo de las cánulas de traqueostomía. ¿Qué tan frecuentemente es indicado estar valorando las presiones con un manómetro? Y la otra era acerca de las dilataciones con globo que mencionaba usted en las estenosis traqueales. Más o menos, ¿hacia cuántas sesiones se llevan estas dilataciones para poder decidir después
que se le va a colocar un stent en su caso, y si utilizan algún antiinflamatorio, llámese algún corticoide o algo por el estilo cuando se realiza la dilatación. Gracias. Gracias por la pregunta, interesante. Otra vez, hemos ido evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo. Al principio hacíamos una sesión, dos sesiones, tres sesiones, veíamos cómo iba, teníamos menos experiencia quirúrgica. Ahora, si nosotros vemos que es una estenosis compleja, y ha pasado el tiempo suficiente entre el evento que la causó y esta estenosis acá. A veces los pacientes vienen con traqueóstomos, a veces los pacientes han estado siendo manipulados en otros hospitales. Nosotros preferimos la cirugía de resección y anastomosis en tanto en cuanto sea posible. Si eso no es posible, por cualquier motivo, entonces podemos hacer una dilatación con broncoscopía rígida, con balón, podemos hacer láser. Y si en una segunda sesión nosotros no obtenemos los resultados que queremos, entonces colocamos un stent. ¿Ya? Ya en una segunda sesión. Anteriormente hacíamos más sesiones, esperábamos un poco más los pacientes. Estos pacientes se desligan muy lentamente de sus médicos y a veces permanecen durante muchos años y a veces para toda la vida los que cargan stents a permanencia. Tenemos un par de pacientes, uno de los que yo he venido acompañando desde hace más de 10 años, ¿no? Y esa señora ha tenido resecciones traqueales, stents de Montgomery, stents de Dumont, ha pasado periodos con stents autoexpandibles, mallados de metal, que después se infectaron y causaron lesión de la tráquea por sí solos y hubo que sacarlos. Y actualmente usa un stent de Montgomery y con ese ha normalizado su vida, pero tenemos que estarlo cambiando cada año máximo, ¿no? Entre las cosas en las que evolucionamos fue el uso de esteroides en la submucosa. Siempre habíamos utilizado esteroides intravenosos, claro que sí, esteroides inhalados en nebulizaciones, post manipulación de la vía aérea, ya sea quirúrgica o no quirúrgica. Siempre habíamos estado administrando nebulizaciones con dexametasona, 4 miligramos, dos veces al día por lo menos. Y las otras nebulizaciones solamente con solución salina o con algún mucolítico. A eso lo acompañábamos ya al pasar el tiempo y ya cuando el paciente estaba de alta con prednisona de 10 miligramos cada día por 10 días. Y ese era nuestro esquema. Últimamente hemos empezado a usar, y no hace mucho tiempo, porque tenemos un par de casos nada más con inoculación de esteroides intraluminales. Lo que hacíamos anteriormente era utilizar, se me fue el nombre, es un quelante que se utiliza en cáncer, hacíamos lo usábamos tópico en las zonas que estaban estenosadas o en las zonas en las que nosotros veíamos que había mucho tejido de granulación, que era el que iba a causar la reestenosis posteriormente. Mitomicina utilizamos. Mitomicina a nivel local. Y hasta ahí vamos. La otra cosa que usamos no es ningún esteroide, sino un antiinflamatorio antiguo, antiquísimo. Streptodornasa, que eso es, antes se llamaba aquí bueno, se me va el nombre, pero ese es el genérico. Y eso se lo mandábamos a tomar 3 veces al día durante 3 meses. Y eso lentamente iba mejorando la inflamación de la tráquea. Entonces, en cuanto a los esteroides, uso de esteroides y eso es esto. ¿Cuántas veces al día se debe medir el manguito?
yo diría que por lo menos una, si se puede, dos veces al día, ¿no? Tratar solamente de que estos pacientes no tengan un manguito sobreinflado, nada más. Espero haber respondido a la pregunta. Okay, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias también, Alejandro, doctor. ¿Alguna pregunta adicional por parte de... Si no, sigue Ricardo, por favor. Sí, vamos a continuar. Colocando, aquí tenemos dos imágenes, justo lo que estaba describiendo el doctor de los tratamientos médicos, también lo hablaremos cuando entremos a estenosis traqueal para que nos ayude pues con las indicaciones de cada uno, como lo hizo hace un momento. Aquí podemos ver, este es un diagnóstico de papilomatosis juvenil antes y después de la coagulación con plasma de argón. Vamos a analizar uno o dos de los tratamientos que ya hemos descrito. Y aquí vamos a ver que se observa la papilomatosis juvenil en la región glótica y subglótica en un niño de 16 años de edad, en lo que es el panel izquierdo que tenemos acá. Y en el panel derecho vamos a ver después el tratamiento con el plasma de argón. En cuanto en esta escama, vemos en la parte izquierda que están realizando una broncoscopía rígida. En esta se hace avanzar el endoscopio a través de lo que es la abertura estenótica de la vía aérea y luego se empuja pues, el cilindro a través de la obstrucción con un movimiento de rotación para hacer lo que es la extracción de núcleos. Eso también ya ahora tenemos un diagrama. Aquí tenemos en estas dos imágenes aquí, la que tenemos a la derecha es una estenosis traqueal severa antes y después de la dilatación. En el panel izquierdo se muestra pues, la estenosis traqueal de un paciente que tiene insuficiencia respiratoria y en el panel derecho se muestra pues, el mismo paciente después de la dilatación con un broncoscopio rígido. Aquí es lo que mencionamos anteriormente. En caso de estenosis menos grave, se puede utilizar la dilatación secuencial con balón, con broncoscopía flexible o dilatadores rígidos secuenciales con fibroscopía rígida, el esquema que está a la derecha. En caso pues, de la dilatación con balón broncoscópico flexible, la dilatación del balón es de una estenosis circunferencial y el tronco principal se desarrolló después del trasplante de pulmón, como podemos ver aquí. La obstrucción se hizo después de un trasplante de pulmón a nivel del bronquio principal y se hizo la dilatación con un balón broncoscópico flexible. Y en la parte de este esquema que está a la derecha, es la dilatación es un dilatado rígido para la obstrucción de la vía aérea central. Esta pues, imagen gráfica representa el dilatado rígido y pues, la dilatación de este tamaño va incrementando y empujando de manera secuencial la lesión obstructiva para mejorar la permeabilidad de las vías respiratorias. En este esquema ya lo vimos hace un momento, es la ilustración esquemática de los tipos principales de obstrucción maligna de las vías respiratorias. Aquí podemos ver una broncoscopía rígida de un tumor endobronquial, un tumor endobronquial que pues en que se utiliza el forceps para disecar lo que es este tumor a través de lo que es de una guía visual directa. El broncoscopio también se puede usar para empujar a través de la obstrucción con un movimiento de torsión y extracción para lo que es abrir lo que es las vías respiratorias. Ya he entrado a lo que es el tema, antes aquí vamos ya, vimos lo que es la obstrucción de la obstrucción central, ahora vamos a entrar ya al tema que nos compete para ya después de tener estos conceptos, ya poder sacarle el mayor provecho. En lo que es la estenosis traqueal básicamente se clasifica en congénita y adquirida. Las congénitas pueden ser pues, de varias causas, generalmente anillos traqueales completos, compresión vascular o la traqueomalacia, y pues la adquirida va a ser la iatrogénica, la traumática y la tumoral. La que vamos a analizar con mayor relevancia va a ser la iatrogénica, cuando son que generan por la granulación del tejido después de la posintubación y la postraqueostomía. Esta tiene la posintubación, tiene una incidencia de 3 al 11% y la postraqueostomía de un 5 a 12%. Aquí vamos a ver la evaluación diagnóstica. Básicamente, como lo dijo el doctor, se pueden hacer las pruebas de función respiratoria, pero generalmente se inicia con una radiografía de tórax. El diagnóstico clínico de las vías de una estenosis traqueal suele asociarse generalmente a estridor expiratorio o bifásico. Y en la radiografía, aquí podemos ver la radiografía simple de cuello y también de tórax, que puede promover
que es un estudio inicial para ver lo que es la columna de aire y dentro de lo que es el árbol traqueobronquial. La tomografía, aquí podemos ver la estrechez, es la estenosis, acá también podemos ver la estenosis de lo que es la columna de aire, y pues la tomografía computarizada, en caso de la tomografía computarizada y la resonancia magnética con contraste, pueden proporcionar, nos proporcionan más detalles, así como reconstrucciones tridimensionales para apreciar completamente las extensiones de la estenosis, así como las de las estructuras circundantes y la demás vasculatura. Aquí tenemos incluso estas cuatro imágenes que vamos a ver acá, son unas reconstrucciones de la tomografía, las reconstrucciones en 3D, y la D es una reconstrucción de una broncoscopia, lo que se conoce como broncoscopia virtual, que utiliza la tomografía computarizada, este multidetector, para reproducir imágenes tridimensionales de las vías respiratorias, como si fuera pues una broncoscopia. En comparación de esta broncoscopía pues, virtual con la broncoscopía rígida para la evaluación del diagnóstico de estenosis traqueal, pues he encontrado que la sensibilidad y especificidad son del 92% para la virtual y del 100% pues, para la rígida. En cuanto al diagrama, tenemos básicamente la tomografía, en donde en la A es un corte axial, donde se va a ver el A es el corte axial, donde se va a ver el nivel de estenosis, en la B se va a ver pues, es el corte coronal, también se va a ver la estenosis. La C es la representación del volumen externo en 3D, también donde se ve la estenosis. Y la parte 4 básicamente es la broncoscopía virtual que ya mencionamos anteriormente. Todas estas imágenes pues, nos muestran un estrechamiento luminal circunferencial de grado 3 en lo que es la clasificación de Meyer-Cotton, que también la vamos a describir. Pues nada, generalmente el diagnóstico y el enfoque tradicional se lo hace a base de una broncoscopía, donde acá podemos también ver una estenosis traqueal. Aquí podemos ver que si la vía aérea subglótica se encuentra estenosada, nos va a servir mucho, se encuentra estenótica, nos va a servir mucho lo que es el sistema de Cottomeyer para clasificar la estenosis generalmente y documentar el grado de estrechamiento. En la parte de A, en este diagrama que está aquí al lado izquierdo, se va a ver lo que es el sistema de Cottomeyer o Meyer-Cotton, en que el grado 1 es una obstrucción hasta una obstrucción del 50%, grado 2 del 50 al 70%, grado 3 del 70%, a casi total, 99%, y el grado 4 es una oclusión pues total. Y en la parte de la imagen que está a la derecha, pues básicamente es una imagen coronal con medidas de las estenosis. Aquí la A va a simbolizar la longitud desde las cuerdas vocales, que son 28.2 milímetros, la B, que es lo que se mira acá, es la longitud de resección segmentaria planificada en lo que es la tráquea, lo que es la porción estenótica, que es de 49 milímetros. La C es lo que se visualiza aquí, es el diámetro de la estenosis, que es de 2.8 milímetros, y lo que es la D es el diámetro de la tráquea normal, de 20 milímetros. Como vimos, pues son medidas que son estos dos implementos de técnicas diagnósticas nos ayudan como referencias para poder guiarnos y realizar un tratamiento pues, adecuado para cada tipo de paciente en particular. Antes de continuar con lo que vemos sobre los tratamientos médicos de estenosis laríngea, que era lo que nos comentaba el doctor Poli, me gustaría preguntar al doctor Barba si nos puede ayudar con su opinión de lo que hemos comentado al respecto hasta ahora. Bueno, muy bien. La planificación preoperatoria, más que nada, es multimodal. En nuestro servicio y en varios trabajos que se han publicado, al paciente tenemos que valorarlo. Bueno, esta es una patología benigna, es una patología maligna. En la patología benigna, generalmente tenemos un protocolo preoperatorio ya establecido en nuestro servicio. Lo primero que es que tenemos que descartar si este paciente va a ser quirúrgico o no, si va a ser sometido a una traqueoplastia o va a ser sometido a un procedimiento paliativo con colocación de un stent de Montgomery, puede ser, o Dumont, de los que tenemos ahora. Comenzamos por descartar que no tenga un proceso infeccioso. Si este paciente viene para una traqueoplastia, que viene ya con un stent, hay que ver, o sin traqueostomo, que no tenga una patología infecciosa. Segundo, valorar el área supraglótica, la glotis, el área infraglótica o subglótica. Valorarla. Pedimos una interconsulta al servicio de otorrino.
¿sí? Ver cómo están las cuerdas vocales, documentar cómo está la movilidad, cómo está la función de los nervios, laringios recurrentes. Tercero, la tomografía con reconstrucción 3D de la vía aérea, ¿sí? La tomografía de cuello. Y cuarto, la espirometría. Todos esos parámetros, ese protocolo, estamos haciendo en nuestro servicio antes de decidir con este paciente si vamos a hacer una traqueoplastia o si vamos a hacer un tratamiento paliativo con dilataciones y posterior colocación de stent. Está muy bien, no sin antes recordar que también si tenemos un paciente asociado a una fístula traqueoesofágica, un estudio varitado, ¿no?, con contraste hidrosoluble. Es lo que faltaría agregar en caso de que tuviéramos este paciente. Está muy bien, doctor. Perfecto. Gracias, doctor. ¿Alguien del laboratorio tiene alguna pregunta? Bueno, podemos continuar. Aquí vamos a mencionar lo que son los tratamientos médicos de la estenosis laringias y traqueales. Aquí vamos a complementar el concepto de estenosis laringotraqueales. El tratamiento médico básicamente se basa en tres puntos que ya los había mencionado anteriormente el doctor Poli. La corticoterapia, que es un tratamiento pues, sistemático propuesto con más frecuencia en lo que es estenosis inflamatorias o edema laringotraqueal, y pues se da prioridad a los corticoides de liberación prolongada, y lo ideal es realizar pues la inyección cuando son pues se hacen lo que es la implantación directa, la inyección cuando son circunferenciales en cuatro puntos, si la estenosis circunferencial, que generalmente es la más frecuente. También se utiliza lo que es la mitomicina C, que tiene un efecto pues antimitótico inhibidor de la proliferación de fibroblastos y además induce la apoptosis de los mismos, y ya se ha mostrado in vitro y que constituye pues y constituye el fundamento de la utilización de la mitomicina B para la estenosis laringotraqueales. En caso de estenosis subglóticas, traqueales constituidas y que tengan un riesgo de recidiva elevado por su causa subyacente, en particular cuando son lesiones circunferenciales, más de un centímetro de altura, que se localización glótica posterior o pérdida de soporte cartilaginoso, pues la eficacia de lo que es la mitomicina C es menos evidente en estas localizaciones. Generalmente su eficacia aumenta cuando son para lesiones que son lesiones pues parciales y localizadas en lo que es sinequias de la comisura anterior. En cuanto a lo que es la mitomicina B, no se puede aplicar sobre el cartílago denudado, en particular después de que se coloque un injerto cartílago costal, porque este va a retrasar su epitelización. Y en otros tratamientos, se mencionan tratamientos inmunosupresores que deben continuarse, generalmente se deben continuar en el perioperatorio de la cirugía, en pacientes que presentan una estenosis en contexto de la enfermedad de Wegener, y también se utiliza la hidrocloroquina con éxito en algunos casos con corticodependencia, y también se utilizan algunos inhibidores de la bomba de protones como tratamientos adyuvantes para prevenir la inflamación local en pacientes que se relacionan a su estenosis con posibles reflujos, generalmente hasta cuando ya hay una cicatrización completa. Aquí vemos un pequeño diagrama de lo que vimos vía endoscópica o vía quirúrgica. Generalmente, pues las estenosis que ya vimos en la clasificación Condomeyer 1 y 2, tiene un mejor pronóstico con tratamientos endoscópicos y también las laringotraqueoplastías, que ya las vamos a analizar, mientras que unas enfermedades, patologías que tienen son estenosis más largas, es decir, que ocupan mayor porción de lo que es la tráquea, laringe o estructuras, y que sean un Condomeyer 3 o 4, que ya son obstrucciones más del 70% hasta un total, se prefiere una resección con técnica abierta. Vámonos con lo que son las técnicas endoscópicas comunes en lo que son las estenosis glóticas y traqueales. Aquí tenemos que hay, pues, estas técnicas generalmente son los tratamientos endoscópicos descritos en la literatura, con frecuencia son la dilatación, la incisión con láser, con CO2, que es el más común, la aplicación local de mitomicina, que ya la mencionamos, y las inyecciones interlesionales de corticoides, que también los mencionamos. Así que nos basaremos básicamente en las dilataciones y las incisiones de las zonas estenóticas, que son con láser a base de CO2. Las dilataciones, empezando por las dilataciones, tenemos que las dilataciones llevan un mejor pronóstico cuando son a nivel subglótico y a nivel de la tráquea. La dilatación se repite de 2 a 3 veces
Y cada 3 semanas, cada 2 a 3 semanas al principio y cada 2 a 3 meses después. Generalmente se suelen hacer con bujías, broncoscopio dilatador o con balón. El más común es la dilatación con balón. Y en cuanto a lo que es la dilatación con balón, la longitud se prefiere del balón, que sea pues, de 2 centímetros, con un diámetro de 2 a 18 milímetros, con un inflado de hasta 2 a 10 atmósferas o 12 centímetros de agua, y una duración de las dilataciones que tengan una duración de 10 a 120 segundos o hasta cuando el paciente empieza a saturar menor al 90%. Las contraindicaciones va a ser cuando haya una estenosis densa, circunferencial y larga, pues que ocupe una gran extensión, cuando sean estenosis congénitas, cuando haya cartílagos malásicos, presencia de infección o vías respiratorias hiperreactivas y la recidivia de las estenosis. Y las complicaciones en cuanto a esta terapia de dilataciones van a ser generalmente la disfonía transitoria es la más común, ya se pueden presentar complicaciones más raras como son lesiones dentarias o linguales, parálisis laríngea unilateral transitoria, lesión de la mucosa del plano glótico, disnea persistente, estenosis glótica posterior, enfisema subcutáneo, incluso puede haber un neumomediastino. Es en cuanto a lo que es la parte de las dilataciones. Y la otra es la incisión de las zonas estenóticas. Esta generalmente, cuando la estenosis no afecta lo que es el cartílago, se le indica. Las incisiones suelen ser incisiones radiales de 2 a 6 incisiones. Y pues son, generalmente se hacen con microinstrumentos, con fríos o con láser. La de elección es la láser. La láser, la de CO2, es la más común. Y pues es la más usada debido a su absortancia elevada y a su baja penetración de profundidad. Algo que mencionar hasta aquí, doctor Folic, sobre lo que hemos mencionado de las técnicas endoscópicas comunes para estenosis subglóticas y traqueales. Bueno, sí, exactamente. Nosotros disponemos del láser de Olmio. No tenemos el láser de CO2, tenemos un láser de Olmio que teóricamente es mejor para esto de aquí. Tratamos de hacer incisiones radiadas en la estenosis para después de eso poder dilatarlas. Y en los balones utilizamos, dependiendo de la incisión y toda la cuestión, de la estenosis también, dependiendo de qué tan fuerte es el tejido, podemos dejarlo empezar en 2 a 3 atmósferas y podemos dejarlo de 2 a 3 minutos. ¿Ya? Máximo 4 atmósferas, nada más. Pero no lo dejamos más. Y preferimos dejar poco a compresión y un poco más de tiempo. Y así también teniendo en cuenta que el paciente no se desature demasiado. Esa es otra cosa. El anestesiólogo tiene que ser alguien ducho experto en el manejo de este tipo de procedimientos, porque va a tener que acostumbrarse a estar sin poder tener el control de la vía aérea. Y los anestesiólogos siempre quieren tener el control de la vía aérea. Entonces van a tener que conversar mucho con el cirujano y ponerse de acuerdo y parar el uno y seguir el otro. Y bueno, de ahí nosotros complicaciones hemos tenido. Más que nada las restenosis son nuestras complicaciones y sí una que otra lesión de vía de cuerda vocal, ¿no? A veces a medida que vamos aumentando el diámetro de los broncoscopios, ¿no? Pasa el 8, pasa el 10, pasa el 12, a veces llegamos hasta el 14, se puede lesionar algo la vía aérea, la cuerda vocal. Y la manipulación, la entrada y la salida del broncoscopio también dematiza mucho las cuerdas vocales. Entonces, como decía el doctor Barba anteriormente, a veces la lesión traqueal puede ser solucionada, pero hay un problema en la cuerda vocal. A veces no se mueve una de las cuerdas vocales, a veces están demasiado dematizadas, a veces uno soluciona la vía aérea, la tráquea, y el paciente sigue con estridor o sigue con dificultad respiratoria, y se termina viendo que la lesión es glótica, no traqueal. Ahora, también hay que hacer una diferenciación entre las lesiones subglóticas y las lesiones traqueales.
La subglotis es desde que pasa la cuerda vocal hasta el primer anillo traqueal. Eso incluye el cartílago cricoides y hasta el primer anillo traqueal. De ahí en adelante uno habla de tráquea, pero cuando las estenosis son subglóticas se comportan de manera diferente porque involucran un poco no solamente la fonación, sino que el cartílago cricoides también influye en la deglución. Entonces, hace muchos años, cuando empezábamos a hacer esto de aquí, un par de veces hicimos resección de cartílago cricoides y no nos fue bien. El paciente tuvo muchas complicaciones posquirúrgicas, especialmente en deglución. Entonces, hubo que reaprender a deglutir a estos pacientes. Entonces, costó mucho tiempo y esfuerzo. Ya no hacemos eso. Hacemos otra técnica que creo que después la van a mencionar, así que no me adelanto, no como anteriormente. Exactamente todo lo que ustedes están hablando en la teoría es lo que se hace en la práctica, sino que hay que tener, ahí influye un poco la experiencia y la comunicación, como decía el doctor Barba, con el servicio de neumología también. Ellos nos ayudan muchísimo y siempre estamos presentes los dos, el neumólogo y el cirujano de tórax, especialmente durante las broncoscopías rígidas. Porque cualquier problema puede ocurrir que nosotros podemos solucionar quirúrgicamente en ese momento. Entonces, nunca entran ellos solos a una broncoscopía rígida. Por lo general tampoco entramos nosotros solos a una broncoscopía rígida, siempre nos ponemos de acuerdo y entramos los dos servicios. Yo creo que es una manera muy sana de proteger al paciente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. El doctor Antonio. Hola, doctor Puel, buenas noches. Una pregunta respecto a lo que ya había mencionado, de acuerdo a la mitomicina C. Si un paciente se le diera tratamiento con esto para la aplicación local, no sé, un paciente con una estenosis Cotton 3 o Cotton 2, ¿después de cuántas sesiones se tiene que valorar ya un tratamiento quirúrgico, ya sea una traqueoplastía o resección de los mismos anillos traqueales? O incluso también a los pacientes que se les da dilatación con balón, si no funciona o hay una reestenosis posterior a esto, ¿después de qué tiempo o después de cuántas sesiones se tiene que hacer igual traqueoplastía o resección de anillos traqueales? Nosotros tratamos de que eso no pase. Tratamos de evaluar al paciente antes de proponerle uno de los dos caminos, ya sea la cirugía o el tratamiento endoscópico. Y cuando los pacientes que han sido designados para tratamiento endoscópico no se benefician así como nosotros quisiéramos y se vuelven a estenosar, después de una segunda, tercera sesión, ya nosotros, o sea, tratamos de no manipular mucho la vía aérea. Cuando ya vemos ese no es el camino, entonces rápidamente cambiamos de táctica, porque mientras uno más manipula la vía aérea con dilataciones o con ablaciones o utilizando láser, argón beamer, balones de dilatación y especialmente los stents traqueales, uno va aumentando el tamaño, la longitud de la estenosis. Muchas veces, como vimos en esas tomografías, la longitud de la estenosis es como un reloj de arena, ¿no? Es pequeña. Pero al ponerle un stent, exactamente como está ahí en la fase C, eso tendrá 18 o 20 milímetros, ¿ya? Y abarcará unos 3 anillos. Y para hacer la estenosis, para hacer la resección y anastomosis, nosotros necesitamos resecar unos 4 anillos, que ya es importante. Pero si ponemos un stent ahí, el stent tiene que ser más largo que la estenosis, tanto proximal como distal. Entonces, todo ese sitio donde se encaja el stent ya no va a ser de 2 centímetros, sino va a ser de 3 o de 4 centímetros. Cada vez uno va
aumentando la zona de inflamación de la tráquea. Entonces, no hacemos muchas sesiones. Cuando vemos que no va bien, que ese no es el camino, entonces rápidamente tratamos de cambiar la estrategia, ¿no? A las personas que no son quirúrgicas por A, B o C motivos, ¿no? Lo que hacemos es poner stents de Montgomery. El stent de Montgomery es el que tiene una rama externa que sale hacia adelante como una traqueostomía. Les permite a esta gente ahí sí cargarlo durante mucho tiempo, puede ser un año, dos años, qué sé yo, hasta que se amolde un poco la tráquea al molde que le da el stent, una vez que se han desinflamado todos los tejidos, y eso ocurre pasado los 6 meses, y les permite volver a su vida normal, a sus actividades laborales, a su actividad física, a su actividad social, ¿no? Y esa es por lo pronto una de las mejores soluciones que nosotros hemos encontrado, aun cuando el paciente siempre tiene que portar ese stent y lo tenemos que ir cambiando paulatinamente. Hemos tenido pacientes hasta con 2 años de stent traqueal, a los que los revisamos cada 6 meses, y cada 6 meses tratamos nosotros de, o sea, extraemos el stent y vemos qué pasa en ese momento, si hay traqueomalacia, si hay alguna cosa. Entonces, si vemos que hay traqueomalacias o hay tejido de granulación, hay granulomas traqueales, en ese momento utilizamos terapia láser o algún bímer o balón, o los extraemos con forceps, lo que sea. Entonces, sabemos que esa área que quedó ahí denudada va a volverse a estenosar. Entonces, volvemos a poner el stent de Montgomery. 6 meses más. A los 6 meses lo sacamos otra vez y si ya no hay nada, está bien. Lo dejamos sin stent y observamos. Porque a veces, un mes después, esta gente vuelve a hacer una estenosis o una reestenosis. Que a veces no es mucho. Si esta gente logra mantener una vía aérea de entre 8 y 10 milímetros, es suficiente para tener una vía normal, para no tener estridor. Están estenosados parcialmente, pero tienen un buen flujo de aire. Tal vez los molestará cuando hacen un ejercicio fuerte o subir alguna escalera, pisos de 2, 3 pisos de escalera, ahí se cansa. Pero si no, para cualquier actividad diaria, ellos pueden vivir con esa cantidad de vía aérea sin estar manipulándolos otra vez. Gracias, doctor. Muy gracias. Gracias, doctor. Jesús Sánchez tiene una pregunta. Alzate la mano. Adelante, Jesús. Sí, doctor. Buenas noches. Gracias, Gutenberg. Preguntarle específicamente, doctor, acerca de los criterios que utilizan para llevar a un paciente a uno u otro tratamiento, sea endoscópico o quirúrgico, y en el caso de que sea quirúrgico, ¿a partir de qué nivel o en qué sitio específico en la vía aérea ya ustedes consideran hacer un abordaje external o cervical para llevar a cabo el procedimiento? Bueno, la clasificación de Cotton es una gran ayuda, ¿no? Cuando tenemos esas estenosis complejas o pacientes que ya han sido manipulados anteriormente, o sea, nos llegan con un traqueóstomo. A veces han cargado el traqueóstomo un mes, a veces han cargado el traqueóstomo 3 años. Entonces, esos pacientes preferimos que vayan directamente a resección y anastomosis traqueal. Los pacientes que son muy, muy recientes, o sea, salieron de una terapia intensiva hace un mes, fueron dados de alta, y durante esa internación en terapia intensiva estuvieron intubados, y después de un mes regresan al hospital con signos de insuficiencia respiratoria y vemos que tienen una estenosis traqueal y toda esa cuestión. Entonces, esos pacientes es mejor dilatarlos y
si es posible en ese mismo momento poner un stent, porque sabemos que si no le ponemos stent, después de 2 semanas van a estar otra vez afectados por la estenosis. Y en ellos podemos nosotros tener alguna elasticidad más para dilatarlos hasta que cumplan un periodo por lo menos de 3 meses después de haber sido manipulados, de haber tenido el tubo endotraqueal y lo que les causó la estenosis, ¿no? Porque cuando hemos operado pacientes muy recientes, entonces el mecanismo de la inflamación todavía no ha terminado. Inflamación, cicatrización, de lo que tuvieron todavía no ha terminado. Y cuando nosotros los operamos a menos de 3 meses, eso también va a producir un mecanismo de inflamación y cicatrización, unido con el que ya tuvieron desde antes, que todavía no termina, entonces tienen mucha más probabilidad de hacer una reestenosis. Entonces, nosotros preferimos que estos pacientes tengan más tiempo, y ahí sí podemos hacer más sesiones de dilatación. Con respecto al la localización de la estenosis, mientras más lejos de la cuerda vocal esté, es mejor. O sea, si nosotros tenemos un espacio entre cuerda vocal y estenosis que sea de por lo menos 2 centímetros, es mejor, porque nos alejamos de esa zona de la glotis, que es tan complicada, tan compleja de tratar, y que tiene un comportamiento totalmente diferente a la estenosis traqueal pura. Cuando manipulamos zona subglótica y tercio superior de la tráquea, siempre hacemos una incisión en collar, en cuello, que es cervical, ¿no? Y cuando la estenosis es más baja, ya ahí estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando ya no de estenosis por intubación, sino que estamos hablando de estenosis por tumores, estamos hablando por otro tipo de cosas. Entonces, hay que ver que el abordaje transesternal nomás nos puede llevar hasta una porción de la tráquea de unos 2 o 3 centímetros retroesternal, porque la tráquea se va hacia atrás, hacia la columna vertebral. Entonces, si nosotros queremos abordar el tercio inferior de la tráquea, entonces es mejor hacer una toracotomía posterolateral derecha. Y ahí podemos tener un mejor campo de acción y podemos tener un mejor abordaje de la parte inferior de la tráquea, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que también ir planeando. El abordaje es súper importante. Porque es muy difícil, ustedes saben que delante lo primero que encuentran al abrir el esternón son los grandes vasos. Y para llegar a la tráquea tienen que ir hacia atrás de los grandes vasos. Entonces es complicado llegar a la tráquea por vía anterior, la parte inferior de la tráquea. En cambio, por una toracotomía posterolateral, uno llega por atrás, columna, esófago, tráquea, ya está, ¿no? Entonces, es mejor esa vía que la vía transesternal. Gracias, doctor. Muy gentil. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o podemos continuar? Bueno, en cuanto ya mencionamos lo que son los tratamientos endoscópicos, más que todo los tratamientos locales y los tratamientos pues, que ya habíamos descrito, ahora vamos a avanzar a lo que son los tratamientos quirúrgicos específicos de las estenosis subglóticas. Generalmente, pues, como lo mencionó el doctor, pues, las cricotomías endoscópicas, pues, se han descrito tanto en niños como en la población adulta, y pues el principal factor limitante de estas técnicas en el adulto es la presencia de calcificación de los cartílagos laríngeos, que dificulta la sección de la sección con microinstrumentos fríos. En este caso se utiliza lo que es la facilidad del láser, y pues en esta figura se van a describir pues los principales los principios de las cricotomías con independencia de su vía de acceso, si sea endoscópica o abierta. Y en el adulto hay que recalcar que solo se ha descrito la cricotomía posterior
endoscópica. Sin embargo, pues aquí se exponen los otros tipos de técnicas que se han realizado, pues que se realizan más que todo en lo que son niños, para más que todo para tenerlas claras y saber que estos se están haciendo avances experimentales para a corto plazo para que estas técnicas también sean utilizadas lo que son en adultos, como la cricotomía anterior endoscópica, la cricotomía anterior y posterior, o la cuatrisección del cricoides y las mismas descritas antes, pero con lo que es el injerto, un injerto cartilaginoso. Sí, pues aquí sí nos puede guiar lo que es el doctor Barba con su experiencia en las cricoidectomías. Bueno, antes que nada es importante la evaluación preoperatoria, ¿no? Otra vez, en la reconstrucción 3D ya podemos ver, o en la valoración broncoscópica adicionada, las dos suman bastante información en la planificación preoperatoria. ¿A cuánto está de la región subglótica? ¿A cuánto está de las cuerdas vocales? ¿Tiene compromiso no del cricoides o tiene compromiso no del primer anillo? ¿Es una estenosis traqueal? ¿Es una estenosis subglótica? ¿O es una estenosis mixta, traqueal y cricoide o laringotraqueal? Tenemos que resolver dos problemas, o la traqueal o la subglótica. A veces se recomiendan en dos tiempos, primero la traqueal, después la cricoidea. Cuando la estenosis subglótica, que es la más compleja de todas, compromete el primer anillo, es más fácil hacer la anastomosis, la recesión anastomosis. Cuando no compromete, perdón, el primer anillo. Cuando lo compromete el primer anillo, generalmente también tiene compromiso del cricoides. Entonces, si la lesión es anterior, generalmente se recomienda una laringofisura anterior, como que también llamada cricotomía anterior. En nuestro servicio ya tenemos varios casos que el defecto de la cricotomía anterior para dilatar el cricoides, retirando la fibrosis, el mismo cartílago es disecado, el cartílago que se secciona, y otra vez reacomodado y resuturado con puntos simples de monofilamento, y nos ha ido bien. No hemos tenido ahí a ese cricoides remodelado, se le suma un refuerzo con músculo infrayoideo, y nos ha ido muy bien con la laringofisura anterior. Y existen varias técnicas. Otras son hacer una circunferencia radial, esta es descrita en Brasil, lo hacen profesores de Brasil, separan la mucosa del cartílago, dilatan con un balón endotraqueal, insuflan, están ahí 5 a 10 minutos y la vuelven a resuturar la anastomosis y queda un diámetro bastante amplio. Son varias técnicas. Nuestra experiencia con la laringofisura anterior es esta. El mismo cartílago, le tiramos la fibrosis y lo volvemos a resuturar ya con un anillo, un cartílago cricoides dilatado. No sé si el doctor Poli quiera acotar. Sí, de hecho, sí quisiera acotar porque una de las cosas que nosotros también aprendimos en el camino fue esto, lo de la laringofisura. Tuvimos que leer la experiencia, como dice el doctor Barba, de los otros grupos, ¿no? Por eso siempre me gusta a mí conversar con gente de otras partes porque termino aprendiendo bastante yo también. Entonces empezamos a hacer la laringofisura anterior al principio solamente por lógica, pero después ya fuimos a ver y de hecho estaba descrito como lo que ustedes llaman aquí cricotomía, laringofisura, a veces anterior, a veces posterior. Y lo que a mí mejores resultados me ha traído es la laringofisura anterior, o cricotomía anterior, con injerto cartilaginoso. Al principio ni siquiera poníamos el injerto, o sea, hacíamos el corte del cartílago cricoides y anastomosábamos la tráquea distal y tratábamos de subir un poco a la tráquea para que cubra el defecto que había dejado esa V que dejábamos nosotros en el cartílago cricoides. Este cartílago cricoides, esta laringofisura sirve para aumentar la luz
de la vía aérea y disminuye la probabilidad de reestenosis, porque ampliando la zona, la luz, se amplía la zona de la sutura también, y si hay una reestenosis, pues no va a cerrarla tanto como pudiera hacerlo antes, como nos pasaba anteriormente. Ahora, si se cierra un poco, se cierra y deja un flujo normal. Yo quería, disculpando las cosas, mostrarles, y no sé si es que van a poder ver. Yo creo que ahí pueden ver. Y eso es una tráquea a punto de ser anastomosada y una laringofisura anterior. Es una tricotomía anterior. Hacia arriba está cortado el cartílago cricoides. Eso tal vez ahí se puede ver, ¿no? Ya, en la siguiente es la recepción de la tráquea. Son 4 centímetros aproximadamente, 5 anillos. Esa es otra toma. Déjenme ver si puedo mejorarla. Ahora. Y por último, tengo una foto de la reconstrucción. Y esta ya es la anastomosis con una interposición del cartílago dentro de la laringofisura anterior. No sé si alcanzan a ver 3 interposiciones ahí en el cartílago. Sí, doctor. Se ve bien. La interposición. Y lo que usamos son una porción de la tráquea que ha sido extraída. A esa tráquea extraída, esos 4 centímetros, ahí vienen 3-4 cartílagos y 5 cartílagos, qué sé yo. Y alguno de esos debe estar bien. En alguna porción, alguno de esos cartílagos tiene que estar sano. Entonces nosotros sacamos el cartílago, lo pelamos, lo ponemos bonito, dejamos solamente el cartílago, sacamos toda el tejido que lo recubre, y ese es el que utilizamos para interponerlo en el cricoides. ¿Ya? Y hasta ahora los resultados han sido buenos, ¿no? Entonces, nos estamos más tranquilos con esa técnica y hemos mejorado los resultados, ¿no? Eso es lo que yo podría acotar ahí, más o menos. Gracias, doctor. Sí, más que todo, pues como mencionó, la tricotomía anterior, pues fue una técnica nueva que se describió hace poco mediante vía endoscópica abierta, se había ya descrito. Y pues tengo una pregunta, doctor, disculpe, después de este procedimiento, ¿lo sigue alguna pues dilatación con balón o colocación de un tutor como una intubación o un stent en T o Montgomery, y para luego realizar un control endoscópico posterior y luego la extubación o el retiro de este stent? No, el paciente sale de la cirugía extubado, hablando, y tratamos de manipular lo menos posible la anastomosis, que quede lo más amplio posible para que no tenga problemas, especialmente en postoperatorios inmediatos. Y si ocurre algún problema que nosotros tengamos que hacer alguna cosa, entonces, gracias a Dios, no hemos tenido ningún tipo de situación postoperatoria inmediata, pero tal vez sí mediata, ¿no? Entonces, ahí nuestro manejo es stent de Montgomery. ¿Ya? O sea, cuando nos falla por algún motivo la resección y anastomosis, los pacientes van al stent de Montgomery directamente. Gracias, doctor. Sí, en cuanto incluso esas técnicas están descritas que tienen un alto porcentaje de éxito, alrededor del 80-85%. Avanzamos con lo que es las laringotraqueoplastías por vía, pues, por
por vía abierta. Aquí podemos ver en esta figura 2, donde pues, se pueden ver cirugías de laringotraqueoplastías con distintas posibilidades de interposiciones o de colgajos de los músculos de estas regiones. En el esquema A podemos ver un cartílago costal, que a veces toman los más cartílagos, como usted le mencionó, de la tráquea, o se pueden adquirir cartílagos costales y se puede hacer lo que es la forma de la lanzadera. Y pues en la figura B vamos a ver lo que es el cuerpo del hueso hioides pediculado sobre los músculos infrahioideos, que aquí están. Y pues en la figura C vamos a ver el montaje utilizando las distintas partes del hueso hioide, cómo se hacen los montajes aquí. Y pues en las siguientes figuras van a ver los diferentes colgajos con músculos tiroides, esternocleidomastoideo, esternocleidomastoideo. Y en la figura G, lo que es el cartílago, con el cartílago, lo que es epiglótico. Si sí nos puede ayudar, doctor Poli, con su experiencia en cuanto a las laringotraqueoplastías. No hemos utilizado músculo para hacer las plastias. El único momento donde utilizamos los músculos infrahioideos o el esternocleidomastoideo también es cuando hacemos el tratamiento de las fístulas traqueoesofágicas, y lo que hacemos es interponer el músculo entre la pars membranácea y la pared anterior del esófago. Pero no tenemos experiencia y no hemos estado en la posición de utilizar músculos para reconstruir la vía aérea. Eso hasta ahora no nos ha tocado hacer. ¿No? Gracias, doctor. Aquí podemos ver en lo que es este esquema. Vemos lo que es, son los principios de la resección cricotraqueal parcial. Aquí ya podemos ver, nos vamos más a lo que es ya la técnica quirúrgica abierta, cuando ya está la expuesta lesionada lo que es la parte de la estenosis traqueal, en donde podemos ver en la A lo que son los límites de la resección que se hacen en este tipo de resecciones, los límites de la resección, el cartílago en lo que es la parte cartílago traqueal, aquí está la porción de lo que es la estenosis. En lo que es la B se ve el aspecto después de la resección, cuando ya se hizo la exégesis de la parte lo que es estenótica. En la parte C es el aspecto pues esperado con un esquema pues de las estructuras intrínsecas y extrínsecas y cómo quedaría pues en la parte de la sutura. Y la parte D es lo que es la resección de los tejidos estenosantes, cricoides posteriores, únicamente si son necesarios. Generalmente nos recomienda la técnica quirúrgica que pues, como ya lo mencionaron, este aparato es más complejo y solo se hacen las resecciones posteriores cuando son extremadamente necesarias. En este esquema vemos cómo va la disposición de lo que son las técnicas de sutura entre los dos extremos y la colocación de los puntos cartilaginosos posterolaterales, seguía la sutura de la mucosa posterior y por último pues las suturas anteriores. Primero las suturas van de posterior a anterior. Si nos puede guiar un poco el doctor Barba con su experiencia. Bueno, sí, en las anastomosis hay que tener mucha precaución, sobre todo cuando pasa de 6 anillos. La disección hacia distal de la tráquea, pasando por debajo de los vasos nominados, los troncos supraórticos, que sea lo más distal posible, para liberar y que no quede con mucha tensión esa anastomosis, sobre todo si son anastomosis laringotraqueales. Si son traqueales, la tensión generalmente es poca, pero cuando son laringotraqueales y hay mayor lesión de cartílagos, si pasan más de 6, la tensión es mayor. Así que tener mucho cuidado de disecar lo más distal posible. Nosotros llegamos hasta la carina con total seguridad para el paciente. Generalmente han llegado con puntos de tracción hacia distal y proximal de los cabos, tanto laringios como traqueales a nivel del cricoides, y han llegado sin tensión. Así como está bien explicado en el recuadro, con puntos separados en la parte membranácea y la parte de cricotraqueal, también con puntos separados. Y además, los puntos de anclaje que se hacen, ¿no? Distales y proximales, también los anudamos para reforzarlos. Esos son tips y nos ha ido muy bien cuando hacemos anastomosis
laringotraqueales y cuidándonos, como siempre, como está en ese esquema, en el esquema A y el B, de mantener nos alejados de los nervios laringeos recurrentes, ¿no? Para evitar lesionarlos. Muy bien. Gracias, doctor Barba. Doctor Poli, tengo una pregunta. Usted mencionó que hay que estar alejado, le da un mejor pronóstico estar alejado de lo que es el plano glótico a 2 centímetros. En esta revisión bibliográfica estaba contraindicada este tipo de procedimientos cuando la lesión está a menor a 5 milímetros de lo que es el plano glótico. ¿Qué medidas utilizan allá como criterios para contraindicación, doctor Poli? No entendí bien la pregunta. ¿Contraindicación para qué tipo de cirugía? Para realizar este procedimiento que está descrito, pues la técnica descrita por Persson, que es la que estamos viendo aquí para lo que son las resecciones cricotraqueales. En general, hace un momento usted mencionó que pues, el mejor pronóstico era cuanto más alejaba de lo que es el plano de la glotis por la complejidad de esta estructura y la alta tasa de complicaciones que conlleva. Y aquí lo mencionaban que se contraindicaba pues hacer esta resección y sutura cuando la lesión estaba a menos de 5 milímetros del plano glótico. Sí, lo que pasa es que eso implica a menos de 5 milímetros del plano glótico, estás hablando que está comprometiendo las cuerdas vocales. Entonces, ahí se complica el otro mecanismo, que es el de la fonación, y además sabemos que en el momento que uno lesiona las cuerdas vocales, no solamente es la fonación, sino que las cuerdas vocales son las que permiten cerrar la vía aérea cuando una de las cosas que evitan es la broncoaspiración, por ejemplo, ¿no? Para hacer el valsalva tenemos que cerrar la vía aérea y eso lo hacen las cuerdas vocales. Entonces, y las cuerdas vocales están dentro del cartílago tiroides. Entonces, yo pienso que la membrana cricotiroidea es el límite, ¿no? Si está comprometida el cartílago cricoides y algo de la membrana cricotiroidea es un paciente que va a tener problemas. Hágale lo que le hagamos en la tráquea, ¿no? Porque tan arriba no podemos llegar. Tan arriba no podemos llegar porque simplemente sería ya comprometer la laringe, ya la glotis. Entonces, por eso es que nosotros preferimos a la laringofisura en vez de esta resección del cartílago cricoide. No lo resecamos, lo cortamos y le damos chance a que se expanda por sí solo, ¿no? Que sería más o menos la figura B, que es donde está ya haciéndose la anastomosis, pero no resecamos una porción de, ya no resecamos una porción de cartílago cricoides, ¿no? Gracias, doctor, muy gentil. Gabriel Pirola tiene una pregunta, doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Una pregunta. Justo hablando de todo esto de las anastomosis que se hace, vi que el riesgo de la restenosis posterior a esto es elevado, es casi hasta el 16%. Y además la formación de granulomas es otro problema. Quería saber en su experiencia, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando se presentan una de estas complicaciones en estos pacientes, doctor? Bueno, todo esto, en primer lugar, el diagnóstico es a través de una broncoscopía flexible y el tratamiento es a través de una broncoscopía rígida. Y ahí, en la broncoscopía rígida, tenemos muchas opciones. Y ahí es cuando entra a formar parte el uso del láser de Olmio que tenemos nosotros o el argón beamer o la resección con forceps de los granulomas. El uso de la mitomicina, por ejemplo, y ahora último, el uso del esteroide intramucoso en los 4 puntos cardinales de la tráquea, ¿no? Así es.
y también hemos usado dilatación y stent. En este caso, un stent de Dumont, que es un stent completo, recto, y que puede permanecer ahí hasta que se produzca la desinflamación de todo este tejido que está causando los granulomas. Entonces, a veces el tratamiento de la restenosis es con stent de Dumont. Gracias, doctor. Muy gentil. Pues, continuando, sabemos que pues, la colocación, aquí tenemos el esquema de la técnica de colocación de los tubos en P de Montgomery, que pues, justo nos está hablando usted. Sabemos que las cirugías que tienen estenosis subglóticas modernas por vía abierta se realizan en la mayoría de los casos en un solo tiempo, sin traqueostomía, sin colocación de algún tutor. Sin embargo, pues, cuando se presentan pues, estenosis glóticas o supraglóticas, requieren la mayoría de veces la colocación de un tutor para estabilizar el injerto cartilaginoso, más que todo una cricotomía posterior o para prevenir la formación de una nueva cicatriz estenosante en la glotis. Y pues para garantizar una reconstrucción completa, En cuanto a eso, doctor Polic, aquí está el esquema de lo que es la técnica de colocación del tubo de los SNDT de Montgomery. Si nos puede ayudar usted, que es el experto, con la descripción de este procedimiento. Nosotros muy pocas veces usamos la parte descrita en la que se observa el hilo dentro del Montgomery. Por lo general lo ponemos como está en la parte izquierda, con una pinza curva, ya sea una pinza de laje, es lo que nosotros más usamos, y pinzas de Kelly o una Mixter, que son más largas, y hacemos lo que están haciendo ellos, meter primero la rama distal hacia abajo, hacia distal, ¿no? Hasta que entre no solamente la rama distal, sino también la rama proximal. Y una vez que han entrado las dos ramas dentro de la tráquea, lo alamos de la rama externa y se coloca casi que por sí solo, ¿no? También hay que tener algo de experiencia en eso, porque muchas veces la rama externa que debería quedar afuera va entrando junto con las otras dos ramas y a veces casi no se la ve. Uno tiene que tenerla cogida también con una pinza, con un forceps ahí, para no perderla, como quien dice. Y una vez que uno ha metido las dos ramas, entonces ala eso de ahí y se acomoda. Todo esto sí, siempre con visión intraluminal, o sea, con una broncoscopía, ya sea flexible o rígida, desde la parte proximal de la tráquea, para que el stent quede bien colocado, para que no quede dentro de las cuerdas vocales, para que no quede muy corto, o para que no quede un espacio entre la cuerda vocal y el stent donde se pueda producir otra vez tejido de granulación y pueda causar una reestenosis, porque a veces las estenosis no son ahí donde estaban antes, sino justo en ese espacio donde comienza el stent, ¿no? Bajo las cuerdas vocales. Entonces ahí se produce un granuloma y eso cierra otra vez la tráquea, pero ya en el espacio subglótico, y también nos causa problemas. Tenemos que a veces voltear el stent. La rama más larga siempre es la distal y la rama más corta es la proximal. A veces lo volteamos y ponemos la rama más larga hacia proximal y dejamos la rama más corta hacia distal. A veces ni siquiera eso es suficiente. Tenemos que ordenar unos stents large o extra large que tienen ramas más largas para poder llegar hasta la glotis, bajo las cuerdas vocales con eso, con esa rama. Pero siempre lo ponemos de la manera de donde está, con la pinza. Gracias, doctor, muy gentil. Tengo una pregunta, Doc. Ya lo mencionó anterior con antelación, creo que brevemente. El periodo más que todo de la colocación de este tipo de stent va a depender de la complejidad estimada de la estenosis. El promedio es entre 2 a 3 meses, con un intervalo descrito entre 1 a 12 meses, menciona la literatura. Algunos autores también han mencionado que pueden utilizar la endoprótesis de forma definitiva. No sé si tiene alguna experiencia en eso. Doc, está silenciado. Sí. Justamente uno de nuestros pacientes más antiguos la viene usando desde el año
que vienen usando prótesis una tras otra, era la que yo estaba comentando, desde el año 2008. En el año 2008 empezó él a utilizar prótesis y todavía usa una. Entonces, ya lleva 13 años usando eso. Diferentes tipos de prótesis, era el que yo decía, primero unas de polietileno, después otras de autoexpandibles de metal, con malla externa, sin malla externa, se infectaron, estuvo muy mal, después se epitelizaron, se creció tejido dentro de esas, tejido infectado dentro de esas prótesis, hubo que sacarlas. Y después pusimos Montgomery, después de un año lo sacamos, se restenosó, así que pusimos Montgomery definitivamente. Ese paciente tiene 13 años usando prótesis, diferentes tipos de prótesis, y tenemos otros pacientes que tienen, van entre 1 y 2 años, que esos todavía están en tratamiento, todavía están en seguimiento para tratar de extraer el dispositivo en algún momento. Gracias, doctor. Muy gentil. Avanzamos a lo que son los tratamientos quirúrgicos, de lo que ya son estenosis traqueales, netamente traqueales, lo que es la técnica de resección anastomosis traqueal. Pues es el tratamiento de primera elección en las estenosis traqueales endoluminales, que consiste pues en la dilatación endoscópica y procedimiento que no contraindica la resección anastomosis. Tenemos que, aquí vemos un esquema en lo que se ven los principios de la resección anastomosis y las tráqueas, en la que en el A podemos ver las exposiciones, las diferentes estructuras y la exposición por la vía cervical, y en el inciso B vemos cómo es la incisión en el borde inferior de la estenosis con una resección de abajo hacia arriba y ventilación del segmento inferior. Como vemos aquí se puede ventilar por el segmento interior, y aquí vemos cómo se empiezan lo que son los puntos en la parte transcartilaginosos desde la parte posterior y la parte anterior. Para que doctor Poli nos pueda ayudar con su experiencia en este tipo de procedimientos y cómo más que todo es el tipo de ventilación que se le da en su escuela. Bueno, exactamente así, sino que nosotros no usamos ese tipo de ventilación, utilizamos simplemente un tubo endotraqueal número 7, colocado en la porción distal de la tráquea, de esos que son reforzados porque son mucho más sensibles, mucho más dúctiles, entonces nos sirve mejor, y lo que estoy tratando es de buscar otra vez dónde está. Lo que estoy tratando es de buscar otra vez. Esa es una cirugía en la que se ve claro directamente a la tráquea, ¿no? Y utilizamos esta es una combinación hacia arriba, cricoides con una cricotomía, una laringofisura. Que se estabilice un poco y hacia abajo el tubo endotraqueal, y hacia abajo el tubo endotraqueal puesto en la porción distal de la tráquea. Se ve claro. Entonces hacemos exactamente lo mismo que está aquí. No tenemos secretos, no tenemos cosas raras, y las anastomosis dependiendo del cirujano que haga la cirugía en nuestro servicio, a veces las hacemos, a mí me gusta hacerlas con puntos separados, aún en la pared membranácea, puntos separados en la pared posterior, puntos separados en la pared anterior. También está descrito que la pared posterior puede ser hecha con un surjet y la pared anterior con puntos separados. Así es que eso no creo que tenga problemas. O aquí también se muestra que los puntos son extramucosos. Ustedes pueden ver ahí en la figura C. Los puntos no entran hasta la luz traqueal. Son extramucosos. ¿Ya? Yo los hago intramucosos y cojo toda la pared arriba y abajo. Entonces, son
cosas técnicas, escuelas, que aún dentro del mismo grupo podemos variar un poco sin necesidad de crear un dogma de que así se tienen que hacer las cosas, pero lo que nos importa son los resultados. Lo que nos importa son los resultados. Así es que es exactamente lo que ustedes están mostrando ahí, eso es lo que nosotros hacemos. Gracias, doctor. Como sabemos, pues las resecciones traqueales, pueden extenderse pues, a lo largo hasta de 1.5 hasta 6 centímetros de longitud, no más de un tercio de lo que es la tráquea del adulto ni la mitad de la tráquea de un niño. Y pues la lesión, la disección circunferencial se trata pues de como máximo 1 o 2 centímetros hacia las regiones pues, laterales a lo que es la disección circunferencial, y siempre teniendo en cuenta lo que mencionaba el doctor Barba, la proximidad de los nervios laríngeos recurrentes. Doctor Barba, si nos puede dar su opinión hasta ahora sobre el tema. Bueno, sí, la disección más que nada circunferencial, sí, al inicio, pero de la zona fibrótica, no de las zonas sanas que van a anastomosarse. La disección circunferencial extensa, con remoción de la fibrosis, con protección de los recurrentes, específicamente de la zona fibrótica. Solamente la pared anterior, ya sea de la distal o la proximal de la tráquea, hay que respetar, no ser tan extenso en la disección, recordando una vez más la irrigación, ¿no?, terminal que tiene la tráquea. Y eso, los puntos de anclaje, como dije anteriormente, distal y proximal, para fuera de los puntos que son de anastomosis, son unos puntos generalmente los hacemos con seda. La sutura que es de la anastomosis generalmente la hacemos con un biclin 3-0. Una vez que cerramos la anastomosis, primero reaproximamos la par membranancia, luego la pared cartilaginosa, una vez más reforzamos los puntos de anclaje. Y eso nos da una seguridad al final de la, para reforzar la anastomosis. Eso quería acotar. Gracias. Sí, también leí sobre los puntos de anclaje, no encontré ningún esquema que los mencionara, pero gracias por acotarlo. Doctor Polit, sobre lo que es más que todos los datos que se dan en lo que es la literatura, los que tenemos en este tipo de procedimiento, la hospitalización postoperatoria es de un promedio de 4 días, la tasa de extubación de quirófano es el 92%, el 7% de los pacientes requieren traqueostomía postoperatoria o una dilatación postoperatoria. ¿Cuáles son estos datos, estos números en lo que es el Hospital Luis Vernaza? Bueno, nuestros pacientes salen, sí, por lo general, extubados. Yo diría que el 100% salen extubados, ¿no? Y porcentaje de reintubación tenemos muy pocos. También a veces al principio los anestesiólogos no querían sacar los extubados, entonces empezaron sacando los intubados y extubándolo en la terapia intensiva, pero ya tenemos casi 2 años sacando todos los pacientes extubados desde el quirófano. Los porcentajes de traqueostomías post resección y anastomosis traqueal, no hemos hecho traqueostomías. Lo que hacemos es, como le dije antes, reposicionamiento de un stent de Montgomery, ¿no? O sea, hay que reintervenir a estos pacientes. A veces hemos tenido dos desiscencias en anastomosis con sangrado, por supuesto. Estos pacientes fueron reintervenidos y colocado el stent de Montgomery. O sea, cuando hay algún problema no intentamos volver a anastomosar la tráquea, ¿no? Porque sabemos que los tejidos son malos, están inflamados y no va a tener un buen efecto. Ahí sí dejamos de una vez el stent de Montgomery. El porcentaje de restenosis ha ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo, conforme nosotros hemos ido teniendo más experiencia y conforme hemos ido cambiando un poco la técnica hacia esta laringofisura anterior, por ejemplo, después de la laringofisura anterior, a la interposición cartilaginosa en el cricoides. Entonces, últimamente
hemos tenido muy poca restenosis, yo diría por debajo del 10%, menos del 10%. Antes, teníamos, yo creo que lo que dice la literatura, un 15%, 20% de restenosis, pacientes que tenemos que seguir haciendo dilataciones, láser, stent. De un tiempo a esta parte hemos mejorado mucho en nuestros resultados, ¿no? Y hay muchos pacientes ahora que nosotros intervenimos en resección, anastomosis y nunca más le volvemos a hacer alguna cosa, ¿no? Entonces eso nos alegra y nos tranquiliza en realidad, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy amable. Antonio Sánchez tiene una pregunta. Doctor, una pregunta. Al momento de hacer la disección, para poder hacer la resección y la anastomosis de la tráquea, en cuanto, bueno, si llega a haber lesión de ambos laringios recurrentes, el paciente posterior a intentar extubar no se puede y necesita hacer traqueostomía nuevamente, ¿cuál sería la conducta a seguir en estos pacientes? En primer lugar, el anestesiólogo va a intubarlo de nuevo. En ese momento, no lo va a sacar del quirófano, sino que lo va a intubar. Ya, es simple, ¿no? Porque no lo puede extubar. Entonces, ahí vamos a tener que decidir en ese momento. Y claro, vamos a tener que tener la sospecha de que los laringios recurrentes estuvieron lesionados, ¿no? Entonces, es una cosa que a veces la disección es muy complicada porque son pacientes que han tenido traqueostomías, o sea, primero tuvieron un tubo endotraqueal, después tuvieron una traqueostomía, después tal vez lo decanularon, los salieron del hospital a su casa, volvieron a ingresar, los volvieron a intubar, volvieron a hacer una traqueostomía donde había la traqueostomía anterior. Entonces esa zona está muy mala y para hacer la resección de la tráquea, de esa porción de tráquea que está lesionada, tenemos que sacar toda esa masa en bloque. Y a veces sí tenemos la preocupación durante la disección del laringio recurrente, pero porque ni siquiera lo podemos ver. Lo que queremos es nosotros, lo que hacemos es acercarnos lo más posible a la tráquea y disecar la tráquea, ¿no? Con el menor tejido adyacente posible. Lo más difícil es separarla del esófago, esa parte posterior, la pars membranácea de la pared anterior del esófago es una cosa compleja porque uno lo hace muchas veces a ciegas, ¿no? Tratar de pasar una pinza de Laje por atrás es un poco complicado y es peligroso. Y nosotros lo que hacemos es pasar una sonda rectal dentro del esófago. Por la boca le decimos al anestesiólogo, pase una sonda rectal hacia el esófago y ahí entre visión y palpación y disección roma y cortante, ahí podemos separar el esófago de la tráquea. Con respecto a la pregunta, sí, si el paciente necesita hacer eso, una traqueostomía es lo más indicado. Nosotros podemos arriesgarnos, en vez de poner un traqueóstomo, poner el stent de Montgomery, ¿ya? En ese momento, ¿no? Entonces el paciente sale con la posibilidad de respirar como si fuera una traqueostomía a través de la rama externa del Montgomery y en algún momento nosotros lo podemos cerrar y darle la oportunidad de ir probando la respiración por la vía aérea natural. Entonces, ese es nuestro as en la manga. Ok, doctor. Una pregunta más. Bueno, y en estos pacientes, así como el escenario que usted lo presentó, que ya son pacientes manipulados y que va a estar, pues es una disección ya pues compleja, ¿qué tan viable sería tener un neuroestimulador para poder tener una buena disección y preservar los laringios recurrentes? Sí. Pero, ¿qué estimulamos? Las cuerdas vocales.
para hacerlos mover? ¿A dónde los conectamos? Porque un neuroestimulador uno lo conecta, por ejemplo, en un músculo para o acá para ver el facial, o en un músculo para ver el plexo braquial, en una disección de cuello y tórax, qué sé yo, pero ¿dónde podríamos poner el neuroestimulador para ver que estamos cerca de los nervios laríngeos recurrentes, en las cuerdas vocales? Se me ocurre, no sé. No, entonces, es difícil, ¿no?, hacer eso, pero sí. tiene sentido. No tenemos esa técnica nosotros. Los neurocirujanos lo utilizan mucho, pero nosotros no hemos utilizado esa técnica, y para ser sinceros, no habíamos pensado en esa posibilidad. Sí, doctor, muchísimas gracias. El doctor Italo Mazzini mandó una pregunta al chat. Le saluda, les manda muy buenas noches, le felicita, excelente ponencia. Y él, su pregunta se enfoca en el hecho de que si siempre han realizado anastomosis con Bicril, o ha visto resultados diferentes o no tan favorables con otro tipo de sutura. Doctor Barba, ¿qué opinión le merece? Aunque acabo de ver que acaba de contestar, pero doctor, le doy la palabra al doctor John Barba. Sí, muchas gracias, Gutenberg. Antes hacíamos, en mi experiencia, con monofilamento. ¿Sí? No, nos ha ido bien, no hemos tenido incidencia de restenosis o de dehiscencia de la anastomosis, pero sí una menor incidencia de formación de granulomas cuando hemos utilizado el Bicril. Y actualmente, por ese detalle, es que usamos, y nos ha ido bien, no hemos tenido ese tipo de mayor complicaciones o incidencia de granulomas cuando hemos usado Bicril 3C2, en lo referente a la pregunta. Gracias, doctor. Incluso pues se menciona en la misma literatura que las principales complicaciones son la aparición de tejido de granulación en esta anastomosis. Continuando, ya solamente para terminar, tendríamos que abordar lo que es el tratamiento de las estenosis de las estenosis glóticas posteriores. El tratamiento pues de estas estenosis glótidas es más que todo es el que más se asocia a lo que complicación de broncoaspiraciones postoperatorias, y pues todas ellas se basan en la resección de tejido cicatrizal y pues para evitar lo que es la recidiva de la estenosis, donde se pueden hacer, como podemos ver aquí, el tratamiento endoscópico o como podemos ver en este diagrama, pues lo que es la técnica abierta lo que es el tratamiento. No sé si el doctor Polik nos puede ayudar con su experiencia en cuanto a estas lesiones glóticas posteriores. Nosotros no manipulamos la glotis. Es un territorio de los otorrinolaringólogos, ¿no? Entonces, a partir de la subglotis hacia abajo, nosotros hacemos todo lo que usted quiera. Pero en glotis, cuerdas vocales, esas cuestiones, no nos metemos, sino que llamamos a la gente de otorrinolaringología. Y ellos manejan esa parte. Así que no tenemos experiencia en glotis. Glotis no. Ellos pueden hacer microcirugía, microscopio, toda la cosa, pero esa porción ya no la manejamos nosotros. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, muchísimas gracias. La siguiente diapositiva. Yo tenía dos diapositivas. No sé qué tan controversial pueden ser estos temas, ya que hemos hablado sobre cirugía de tráquea. Tuve la oportunidad de poder estar con usted, doctor Poli, doctor Barba, en un training en Shanghai en el 2017, donde nosotros pudimos observar que la técnica sin intubación para la realización de resecciones pulmonares o de resecciones bronquiales, allá era como verlo para todos los días. Traigo este artículo publicado por Jun Liu en el 2016, donde aquí hace énfasis en la tomografía. Pueden ver una tumoración endotraqueal que casi ocluye el 100% de la luz como tal. Y ellos ahí describen la técnica en donde realizan una incisión 3 centímetros por encima de la horquilla external, y como podemos ver en la imagen B,
en donde se va incidiendo ya desde la piel partes blandas, y en la parte inferior de las imágenes, ellos en su técnica describen el uso de la mediastinoscopía para poder realizar lo que es una disección lateral del tejido que en teoría van a realizar o resecar como tal, ¿no? Se apoyan mucho de lo que es la broncoscopía, como podemos ver ahí en la imagen C. De hecho, describían que los límites que ellos, por asunto de resección de esta masa a nivel traqueal, tenía que tener un límite de 1 centímetro o 2 centímetros por encima y por debajo de la lesión tumoral. Y en la imagen B al final, que está con la regla, podemos ver la resección traqueal. Pasa la siguiente. Entonces, ellos en su artículo, doctor, mencionaban que se podría realizar, obviamente, una cirugía de tráquea sin realizar una intubación, utilizando un bloqueo epidural o incluso un bloqueo cervical, mencionando las ventajas, como lo podemos observar ahí, quizás a lo mejor le da mayor visibilidad para poder realizar la cirugía como tal, sin tener ninguna obstrucción de ningún tubo, y esto quizás a lo mejor podría acelerar el procedimiento, tener un campo mucho más despejado, quizás a lo mejor esto de aquí disminuir el riesgo de hemorragia, edema del tejido que se va a realizar la cirugía. Y la ventaja por parte de anestesiología, el doctor en su artículo mencionaba que ellos no van a tener que utilizar relajantes musculares y así van a tener una mejor recuperación de la función pulmonar de los pacientes, incluso que ellos consideran que iba a existir menos complicaciones respiratorias. Incluso en el artículo mencionan que ellos pueden tener un contacto directo con el paciente durante el momento de la cirugía, e incluso en ese momento pudiese valorarse la función de los nervios laríngeos, ¿no? A través de las cuerdas bucales como tal. Quizás las desventajas como tal que ellos mencionan ahí es el manejo de la hipoxemia o de la hipercapnia, ¿no? Desconocen hasta qué punto es posible que una vez que se abra la tráquea, a través del orificio de la tráquea, el paciente pueda realizar una ventilación espontánea. Y otra desventaja es que obviamente no solo depende del cirujano, sino aquí el anestesiólogo. Quizás la diferencia con la técnica no intubada en pacientes que van a cirugía de resección toracoscópica por cirugía uniportal o por cirugía triportal, el paciente por lo general está en decúbito lateral, entonces el anestesiólogo debería estar entrenado incluso por si se llegara a requerir una intubación en esa posición versus un paciente que se esté realizando un procedimiento a nivel de la tráquea. Y otras desventajas que incluso describían ahí es el asunto del riesgo de incendio en las vías respiratorias cuando se utiliza el electrobisturí, quizás a lo mejor la imposibilidad para poder corroborar si existe alguna fuga o no a nivel del sitio de la anastomosis, ¿sí? Y la limitación que existiría para poder realizar la aspiración de lo que es la eliminación de sangre, ¿no? Como tal. Entonces, no sé si, sé que esta técnica, doctor, la tuvimos la oportunidad de poderla ver. Creo que me pareció algo muy innovador, pero ¿hasta qué punto es factible realizar este procedimiento en el Hospital Luis Vernaza? ¿Se realizó alguna vez este tipo de procedimiento? ¿Y cuáles fueron los resultados, doctor Poli? Y luego le preguntaré lo mismo al doctor Bárbara. Solo una pregunta. ¿A qué nivel es esa resección de ese artículo? ¿Qué tráquea, bronquio, qué, a qué niveles? A nivel traqueal, doctor, a nivel cervical. Ya, tengo conflictos con ese artículo. es complejo para mí pensar en eso de ahí, porque la resección traqueal siempre produce sangrado y el sangrado siempre gotea hacia adentro y hacia los bronquios principales. La segunda cosa es la disección posterior, como dije yo, de la pars membranácea y del esófago es
es una cosa compleja, y hacerla a través de una incisión de 3 centímetros, aún con una media esquinoscopía, ¿no? No entiendo bien esta cuestión. Y por último, la anastomosis. La anastomosis de la pared anterior está bien, uno puede hacerla con una aguja pequeña, RB1, y ya es la cosa, pero la pared posterior también debe ser anastomosada. Lo encuentro bastante difícil, técnicamente difícil. Ahora, ¿es mucho más beneficioso para el paciente o es tal vez someterlo a un estrés innecesario durante la cirugía, aunque en el postoperatorio sea tal vez mucho mejor? Nosotros nunca hemos hecho eso, una cirugía de tráquea. Hemos disminuido el tamaño de nuestras incisiones. Antes la hacíamos de 10 centímetros, ahora la hacemos de 6 centímetros, qué sé yo, pero sigue siendo una incisión cervical, anterior, importante, que nos dé un campo de acción, un campo de trabajo y de disección que nos facilite esta cirugía, ¿ya? Y después dejamos una hecha en la piel, una herida intradérmica que con el pasar de los años se pierde, pero la disección de los músculos infraiodios, de la tráquea, avanzamos hasta abajo, como dijo el doctor Barba, en retroesternal, y pasamos con nuestro dedo hasta el callado de la aorta y seguimos un poco hacia abajo. Ustedes saben que eso está bastante cerca de la horquilla esternal, no es mucho. Entonces nosotros podemos avanzar digitalmente y separar la tráquea de la pared anterior, la pared anterior de la tráquea, para que pueda ascender, ¿ya? Y que la anastomosis sea hecha sin tensión. Esa es una de las partes importantes, hacer la anastomosis traqueal sin tensión. Entonces, nunca hemos hecho esto en el hospital, en nuestro hospital. Lo que vimos en Shanghái eran resecciones bajas de tráquea, resecciones de tráquea bajas, de carina o de bronquio. Y entonces, eso se hacía non-intubate. Es el rango de acción a través de la toracoscopía y con los mecanismos y las pinzas y toda la cosa es un poco mejor, ¿no? Uno tiene un poco más movilidad para la disección y para la anastomosis, pero aquí en cuello lo encuentro bastante difícil. No creo que vayamos a hacer alguna vez una cosa de esta, sinceramente, ¿no? A menos que el doctor Barba esté dispuesto a asumir el riesgo y todo eso, ¿no? ¿Qué opinión le merece, doctor Barba? Estoy de acuerdo con el doctor Poli. Tengo conflictos también con ese artículo. En lo que se refiere al espacio, si queremos tener espacio, hay un artículo que publicó el doctor Yang Lei, justamente de Shanghai. Un paciente que no aceptó la anestesia general y lo hicieron no intube, pero usaron para oxigenar al paciente una cánula de ventilación jet en la tráquea distal, y con eso lo pudieron ventilar y lo operaron, pero fue no una microcirugía, fue una cervicotomía formal y con sedación leve, ¿no? Y tuvieron que hacer esa anastomosis. Y la otra que describió el doctor Serfolio, pero con circulación extracorpórea de membrana, con ECMO. ¿Okay? Ahí tienes todo el campo para hacer una anastomosis, tú sabes, pues, ¿no? Anestesia general, todo con ECMO, y tuvieron una mejor visión sin el tubo endotraqueal. No, esas son las dos formas que podría intentar hacer, pero con ECMO, ¿no? Y con ventilación jet. Pero así, con esta técnica, más que nada, el campo que se necesita, la disección que se necesita amplia para lograr una anastomosis efectiva y que el resultado sea efectivo, no comparto con el doctor Poli, no lo haría, es muy difícil que lo haría de esta forma. Preferiría la con ECMO. Okay, y justamente iba a
publicar este otro artículo publicado ahora en el 2020, que justamente hablan sobre el uso del ECMO en la reconstrucción traqueal como tal, donde utilizan el ECMO para poder realizar una traqueoplastía. Y lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, ahí se ve la imagen, ¿no? La reconstrucción 3D con estenosis traqueal, la segunda imagen donde se puede observar ya el procedimiento como tal y el sitio de estenosis en pacientes que ya han tenido, bueno, posterior a traqueostomías, estenosis severas de la vía aérea. Y ahora con la pandemia que todos han vivido, quizás, no sé, doctor, ¿qué me podría decir referente a qué tan frecuente tuvo que haber sido? Yo supongo que esto acá nada más es un reporte de un caso como tal, ¿ya? Pero ¿cuántos pacientes incluso pudiesen haber llegado a una traqueoplastía estando con ECMO y obviamente esto dándole la oxigenación hasta que puedan realizar el procedimiento? Doctor Poli, su opinión. Bueno, debo decir que afortunadamente en nuestro hospital una de las cosas que trajo la pandemia fue la implementación del ECMO, ¿no? Se lo empezó a utilizar en los pacientes con COVID, con medianamente buenos resultados, aunque muchos de esos tampoco superaron aún esta oxigenación de membrana extracorpórea. Tenemos ya el insumo, tenemos la posibilidad de hacer esta terapia. De hecho, hace 2 semanas hicimos nuestro primer paciente de trauma con una lesión de bronquio del lóbulo medio que venía de otro hospital en muy malas condiciones. Lo que se hizo al llegar al hospital fue meterlo en circulación extracorpórea, en ECMO, para mejorar las condiciones generales, mejorar la oxigenación, 24 horas en ECMO, y lo operamos estando en ECMO, ¿no? Pudimos solucionar la cuestión pulmonar, una lobectomía media con una disección y sutura del bronquio, del lóbulo medio, casi en su origen, ¿no? Y 48 horas después, con el paciente ya en terapia intensiva, a través de todo, retiramos las cánulas del ECMO y el paciente siguió adelante. Entonces, no se me haría nada raro empezar a utilizar esta terapia para otro tipo de cirugía, por ejemplo, resección traqueal. Eso sí, de eso estoy seguro de que en algún momento vamos a llegar a hacer eso y cada vez se va a ir expandiendo y mejorando la cantidad de pacientes que se van a beneficiar de ECMO, ya no estos pacientes de COVID y esa cuestión, sino muchos otros pacientes de otras patologías. Así que esta técnica sí, estamos por publicar este caso nosotros, este uso de ECMO en un traumatismo de vía aérea, ¿no? Entonces, esto de aquí me suena mucho más factible, muchísimo más. Qué alegría, doctores, para todos nosotros. Ha sido un placer poder compartir, muy orgulloso de que hayan sido mis maestros. Siguen siéndolo para toda la vida, siempre uno sabe dónde viene. Para mí es un placer poderlos haber tenido aquí en esta sesión. Nos han ayudado mucho en los conocimientos. Agradezco a Ricardo, a todos los invitados, todos los compañeros que también estuvieron presentes. Y de mi parte yo vuelvo y repito, estoy eternamente agradecido a ustedes, doctores. Y en este momento le doy el paso al doctor Iván Hernández, que es nuestro profesor titular de la academia, el cual inició todo este proyecto, que ahora es una realidad, ¿no? Muchísimas gracias, Gutenberg. Pues reiterando esta excelente sesión, supera por mucho lo expectante que teníamos ya de la preparación. Agradecerle al doctor Fernando Polit Zambrano, al doctor John Barba Pacheco, a todos los invitados y a toda la gente que se ha sumado. En verdad, pues es algo muy, muy novedoso, muy interesante ver toda esta experiencia que nos compartieron, que en realidad nos parecen casos sumamente interesantes. Nos surgía bastante la idea de ver cómo se aplica ya la
la terapia de ECMO en la cirugía torácica, un poquito de dudas acerca de qué tanto beneficio, qué tanta complicación podríamos tener con la heparinización y unas disecciones tan complejas como lo que comentaba en la cirugía de tráquea y en cirugía de bronquio, obviamente por tumores, con esa disección que obviamente es lo que nos ha complicado en ECMO a nosotros cuando es algo más de disección. Pero bueno, pues es la única terapia. Quizás eso nos ayuda bastante en ver su opinión, y obviamente encontramos que su servicio es bastante, bastante bueno. Tenemos el apoyo de ustedes para esta sesión y pues les agradecemos nuevamente. Es una excelente conducción por el doctor Gutenberg y la preparación del doctor Ricardo y todos los residentes que semana a semana se preparan de esta manera para poder compartir con grandes personalidades como ustedes. Y les agradecemos pues nuevamente, muchísimas gracias. Estaremos invitándolos y compartiéndoles nuestra publicidad para cada sesión. Cada semana tenemos pues obviamente todo el programa de cirugía cardíaca de congénitos y cirugía torácica en este foro, y obviamente pues están invitados a participar y los estaremos contactando para nuevas ponencias, doctores. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a usted, especialmente Gutenberg y Ricardo, que son los que han llevado la sesión. Gracias por pensar en nosotros y por permitirnos conversar con ustedes. Siempre es gratificante, siempre es un gusto, siempre es un honor compartir con ustedes. Doctor Hernández, gracias por la iniciativa, porque yo creo que esto va a quedar perennemente en la mente y en el corazón de sus alumnos. Así es que yo creo que ellos van a multiplicar esto que usted ha comenzado. Solo una cosa quisiera decir: el grupo de Bucaramanga no está heparinizando a los pacientes con ECMO. Así que nosotros hicimos este fue nuestro primer paciente ECMO no heparinizado. Y trabajamos sin heparinización, entonces nos fue bien, como si estuviéramos tratando un paciente normal. Y la experiencia que tienen ellos, que es muy amplia, les dice que la no heparinización funciona y funciona bastante bien. Así que hacia allá vamos nosotros también, sí, siguiendo las experiencias de la gente que tiene más pacientes que nosotros. Muchísimas gracias a todos. Una buena noche. Gracias, doctor Fernando Poli. Muchas gracias. Gracias, doctor Bárbara. Muchas gracias a todos. Excelente. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Un gusto volver a escucharlo. Gracias.